Ya estamos aquí con el quinto episodio del podcast Bienvenidos, bienvenidas al vestido de Cenicienta no se hizo en un día. El podcast donde hablaremos con los diferentes profesionales que hay detrás de la industria de la moda. Hoy vamos a comprender un poquito más de qué va todo esto, porque que no te engañen, el vestido de Cenicienta no se hizo en un día. El hada madrina no le dijo a Cenicienta que volviera a casa antes de las 12 porque se fuera a acabar la magia o algo parecido. Gente, ese vestido no estaba cosido, estaba o sea, como le diera más trote, se quedaba en paños menores en medio de la fiesta. Así que demos las gracias a que lo único que perdió por el camino fue un zapato. Vamos a empezar. Como el ganadora profesional de este episodio, estoy yo, Andrea López. Mi alter ego en esta historia es la de ese ratoncillo glotón con gorro verde, porque el sofá no sabe a sofá si no hay una buena taza de té calentita para acompañar. Pero lo importante de hoy, el protagonista real de este episodio es Javier Martín. Javier lleva años desempeñando el oficio de la costura y el patronaje. Ha trabajado en firmas de moda reconocidas como Sibila, como Del Pozo. Trabajó también durante varios años en su propia firma, Nil Obstadt. Es colaborador con el Museo de Cristóbal Valenciaga. Y además, en esta última etapa, está totalmente dedicado a la docencia. Como podéis ver, esto pinta interesante: coger esa taza de té calentita, darle al play y escucharlo con tranquilidad. Pues nada, ya estamos grabando. Hola Javier, en primer lugar, bienvenido y muchas gracias por, por estar aquí, por acceder a esta entrevista. Pues buenos días, eh, nada, muchas gracias a ti por contar conmigo y bueno, vamos a ver qué tal sale. Sí, antes que nada quiero que, que la gente como que te ponga cara, que sepas de, que sepa de dónde vienes, a qué te dedicas, así que cuéntanos un poco cómo empezaste en esto de la moda y un poco cuál ha sido tu trayectoria. Eh, vale, bueno, voy a intentar resumir lo más posible porque es un poco hay unos cuantos años ya. Pero bueno, yo en principio me, me empecé a interesar por la moda cuando era muy pequeño. Tenía pues eh, 12, 14 años, simplemente porque me apetecía hacerme prendas que no encontraba en, en las tiendas o que no me podía comprar. Entonces, eh, nunca he tenido problemas. Siempre he sido como, eh, ¿sabes? Manitas, o sea, tenía facilidad para. Y entonces. Eh, decidí empezar a trastear y hacerme mis propias prendas. Eh, esto fue a lo mejor ya te digo con 12-13 años. Y cuando cuando llegó el momento de de, de a ver que mis padres me preguntan qué quieres estudiar, eh, pues yo les dije pues quiero dedicarme profesionalmente a la moda. Ahora mismo es, eran los años 80. Y, y ahora en ese momento tuvo un auge la moda de España muy fuerte, fue cuando empezaron todos los diseñadores eh, españoles que conocemos eh, así de clásicos, como pues, Adolfo Domínguez, Jesús del Pozo, Agatha Ruiz Prada, en esa época fue cuando empezaron. Y bueno, pues eh, eh, por suerte en, ese, en esos años se, se inauguró una escuela en, en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Centro Superior de Diseño de Moda. Y bueno, pues conseguí matricularme, pasar el acceso, que era un, había un examen de acceso y tal, y, y bueno, pues allí estuve cuatro años. Eh, fue una suerte porque es la primera escuela, yo creo que en España se eh, le dedicó a la moda una importancia, una, una calidad de, digamos, de materia universitaria. Y planteó un programa de estudios muy bueno y sobre todo que aparte de, de todo lo que es el, eh, digamos la creatividad, también nos daban mucha formación técnica, que yo es lo que agradecí porque realmente es lo que más me gustaba. Así que eh, teníamos un muy, bu una, muy buenas asignaturas de, de técnicas de confección, eh, de técnicas de patronaje. Eh, teníamos un laboratorio textil, bueno, que siguen teniendo, un laboratorio textil estupendo en el que puedes hacer todo tipo de, de pruebas de tintes, de desgaste de tejidos, de resistencias, que todo eso la gente cuando hablamos de moda no, no lo tiene muy en cuenta. Vas, o sea, vas un poco por la, por la parte estética, la parte visual, y, y luego detrás de todo eso hay mucho trabajo para que, para que esas prendas puedan, puedan usarse. Sí, de hecho... Entonces, bueno, pues una vez... Te quiero sí, preguntar dime, dime. A, a raíz de esto. Eh, esa, lo que estabas estudiando era diseño de moda. Se, la, la, diseño de moda, vale, sí. Vale, sí, me, sí, era porque hecho, me, era, me llamaba es... la atención lo que estabas diciendo porque justamente ahora en las carreras normalmente la confección, el patronaje, lo hacen de pasada. Es como una asignatura ahí en primero, otra en segundo, sí, pero sí. realmente no profundizan. Ahí... Hay centros en los que se le da menos importancia, se da más importancia a la parte creativa, que también es importante, pero eh, también hay sitios que le dan más importancia a la parte práctica, a la parte de, de, de técnica. Y, y en este caso, en, en, en el Centro Superior de Diseño, bueno, que sigue existiendo, yo actualmente colaboro con ellos, les doy una asignatura de técnicas de costura en el primer trimestre de, del último curso y... Y se sigue, se sigue eh, digamos, eh, reforzando mucho toda la formación de, de técnica. Aunque obviamente toda parte de, de, de creatividad está igual. Y bueno, cuando terminé de, de estudiar, bueno, te, tengo que decir que para mí la parte más importante de la formación cuando entré en esta escuela fue que en el mismo año o al poco tiempo de entrar yo a estudiar, eh, eh, aparecieron por allí dos señoras que nos daban unas clases de alta costura, que eran las hermanas Carriches, Carmen y Emilia Carriches, y, y estas señoras habían trabajado con Valenciaga durante muchísimos años. Trabajaron en la Casa Isa de, de Madrid, en, en, en lo que fue la, la sede de Valenciaga en, en Madrid, eh, pues desde los años, Emilia yo creo que estuvo desde los años finales de los 40 o principios de los 50 hasta que cerraron en 1968 y incluso después de, de cerrar Valenciaga Emilia se fue a trabajar con Felisa Ayrigoyen, que era su jefa de taller y fueron por ejemplo los que hicieron el vestido de Carmen Martínez Bordiú que lo hizo Valenciaga pero como él ya tenía su casa cerrada pues lo hizo en el taller de, de Felisa Ayrigoyen. Eh, o sea, que eh, colaboraron con él durante muchos, muchos años. Y bueno, eran realmente muy buenas, muy buenas cosiendo, o sea, lo que eran en técnicas de alta costura. Yo esas técnicas nunca las había visto hasta que, hasta que empecé a ir a sus clases, pero como siempre el trabajo manual me había llamado mucho la atención, yo vi enseguida que aquello era mi, mi medio, o sea, que, que, que me desenvolvía mucho mejor que el resto de los alumnos, que tardaba menos en hacer las cosas. Y, y ellas estaban encantadas porque aprendía muy deprisa. Entonces, en esos cuatro años aprendí muchísimo de técnicas de alta costura. Después de terminar la carrera, seguí teniendo relación con ellas, eh, eh, iba a su casa, les preguntaba, pues eso sí, para hacer algún encargo necesitaba algún, alguna duda que que no me quedaba bien o tal, pues ellas me, me decían, no, mira, si lo pones aquí un bies de oranza o le pones aquí un pesito o tal, seguro que te va a funcionar mejor y tal. Y la verdad que yo estaba encantado porque todo, cuando ellas te lo tocaban, todo funcionaba. Era como que algo lo, Sobre todo al principio, que te, que te ahogas en un vaso de agua porque no tienes tantos recursos. Pues de repente ibas y ellas decían: No, 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 esto, mira, suéltalo un poquito de aquí, tal, no sé qué, y vale, mira, ves si sí queda bien. Y yo me quedaba flipando, porque tenían sobre todo unas manos increíbles. Pero es que esas manos, aparte de tener la habilidad, tienes que, tienes que entrenarlas. Entonces, claro, ellas tenían muchos años de profesión y les salía todo fe fenomenal, parecía que no lo había tocado a nadie. Y, y perdona y bueno, que ahí te interrumpa, pero te... es que así te voy haciendo preguntas sobre, sobre claro, la marcha. Claro. Eh... Podemos, ¿Podemos diferenciar lo que serían técnicas de alta costura, técnicas para usar en alta costura, de lo que sí. es alta costura? Eh, Quiero vamos decir... a ver, bueno, la alta costura... Sí. Claro, sí, me... porque eh, no, se supone que, que la alta costura, para decir que un vestido es de alta costura, como que tiene que tener unos requisitos, al menos a, a nivel de, de eh, lo que actor, se considera sí. en la moda. Y, y muchas veces... Sí. Eh, eh, pues hay, hay gente que, que dice que hace alta costura, que realmente sería como artesanal, hecho a mano, ¿no? Pero no alta costura como tal. ¿Puedes emplear técnicas de alta costura? Sí. Eh, bueno, ahí, ahí hay un digamos una especie de vacío legal, eh, por lo menos en España. En Francia, por ejemplo, esto está súper regulado. O sea, en Francia, si tú dices y te pones en tu etiqueta que eres alta costura, tienes que pasar por la, el, el visto bueno de la Cámara Sindical de la Alta Costura de París. Eh, entonces, es un organismo en el que, eh, digamos, que tienen muy regulados todos los procesos que tiene que tener una prenda para que se pueda llamar de alta costura. Eso en, en España no existe. Entonces, también eso ha dado la, digamos, la confusión de que hay mucha gente que se pone la etiqueta de alta costura y, bueno, no es alta costura. Sí que hubo... Eh, durante unos años en, en España, en, creo que entre los, en, desde los años 40 hasta los años 70, fueron o sea, bastantes años. Eh, en esto yo no estoy tan, tan puesto, pero bueno, tengo una, una amiga, Lidia García, que, que tiene una colección de, de moda de, del siglo XX y ella eh, es muy experta en este tipo de cosas. Y entonces, en, durante esos años, entre los años 40 y los años 70, hubo una cooperativa de alta costura en España que lo formaban varias marcas de las, de, de las que se dedicaban a hacer alta costura en esos momentos y bueno, digamos que ellos eran los que el equivalente a esa Cámara Sindical de Alta Costura en Francia pero eso desapareció, en los años 70 eh, la alta costura en España sufrió un golpe porque eh, aparte de que eh, el avance del pret à estaba ahí eh, no, y, y no, no se podía parar ya eh, aparte de eso, eh, en, a principios de los años 70, creo que fue en el año 71 o así, el gobierno decidió aplicar el impuesto de lujo a la alta costura no solo a, antes se, se utilizaba solamente para la joyería, para las, eh, los automóviles de lujo, por ejemplo, pero en el 71 decidieron aplicar el impuesto de lujo a la alta costura, con lo cual los precios se vieron incrementados mmm, en una cantidad bastante grande. Creo que eh, el impuesto, pues, casi llegaba a duplicar el coste de un traje. Con lo cual eh, las mmm, pocas casas de alta costura que sobrevivían se se, se tuvieron que reinventarse al pretaporte o muchas de ellas cerraron. Y de hecho hay muchas marcas de alta costura que fueron muy importantes en España que a día de hoy casi no se conocen, que son por ejemplo Asunción Bastida o El Dique Flotante en Barcelona. Aquí en, en Madrid hubo eh, casas, aparte de las propias de Madrid, pues Vertebaz eh, eh, abrió una sede, eh, Pedro Rodríguez. Eh, Herrera y Ollero, Vargas Chagavía, o sea, había una cantidad de casas de alta costura que tenían además muy buena calidad de confección eh, que, de, que desaparecieron. En ese momento, pues no pudieron hacer frente al avance del pretaporte y, de y de ese impuesto de lujo y terminaron por desaparecer. Y lo que se ha mantenido han sido pequeños talleres en los que era, pues se hacían pequeñas, eh, en pequeños encargos más a nivel pequeño sin tanta difusión sin tanto desfile y bueno pero algunas casas se mantuvieron y bueno pues eh, eh, a partir de ahí pues a, a día de hoy siguen existiendo muchos talleres de alta costura algunos digamos con técnicas más de alta costura y otros que no pero qué pasa que realmente las técnicas de alta costura exigen tiempo, necesitan tiempo y necesitan personal cualificado y no todo el mundo puede permitirse tantas horas de trabajo porque eso, esas horas van sumando coste al, a la prenda y al final de, del proceso pues termina siendo una cosa que está fuera del alcance de mucha gente. Puedes Entonces, ponernos bueno, pues, algún ejemplo así de, de técnica de, de alta costura para hacernos eh, una, una idea. ¿De técnicas de alta costura? Pues por ejemplo, eh, en, en la alta costura eh, un, una, chaqueta, una chaqueta sastre o un traje sastre tiene que tener unas cualidades. Por ejemplo, las, eh, las solapas y el cuello tiene que estar picado a mano, tiene que estar hecho con entretela de sastrería, eh, se va picando para darle la forma a la solapa, eso asegura que la solapa durante mucho tiempo mantenga su forma y no, no se pierda, no se arrugue ni se, ni se eh, estropee. Y, eh, y digamos, es un acabado artesanal que da, da un acabado muy, muy artesanal. Pues es un volumen, el volumen quizás mucho más bonito, más limpio, pero también hay que saber trabajarlo muy bien, porque claro, todas las puntadas a mano eh, tienen que estar muy bien hechas para que no sean una chapuza, para que estén, digamos, bonitas. Eh, y luego, por ejemplo, en, en, en trajes, en, en vestidos, en, en, en lo que sería el atelier de, de flujo o el de modistería, que es donde se hacen los vestidos en alta costura se separa la digamos la sastrería por un lado de los vestidos por el otro entonces en el taller donde se hacen los vestidos hay otras técnicas diferentes en el cual pues eh, se hilvana mucho a mano eh, se hilvanan las costuras antes de antes de ponerlas en la máquina se marca por dónde va a cada costura nosotros ahora cosemos a un centímetro del borde o a dos centímetros pero en, en alta costura se marca la línea de costura y, y se cose sobre esa línea, se hilvana, y tiene un proceso, pues, eh, pues eso, muy. en el que interviene mucho la mano. Es que esto. Eh, ahora que, no, que esto me resulta muy interesante también porque a veces. Eh, me preguntan también. Eh, técnicas de alta costura. Y a veces digo, a ver, es que tampoco es, a veces, tampoco es que sea nada nuevo ni extraño, es simplemente el cuidado con el que lo haces. Y, y, y pues eso, el expertise y la experiencia no es que sean cosas súper rarísimas. Se me ha cortado un poquito ahora la, la conexión, sí. No te he oído muy bien esto último. Ah, eh, sí, que decía que, que no es que, que eso, que a veces no es que no es que sean cosas súper rarísimas. Simplemente que es eh, trabajar la experiencia, ir con cuidado y, y, y pues eso. Sí, o sea, son, digamos, son procesos muy lógicos, o sea, todo lo que hemos visto, quien ha tenido una madre o una tía que ha cosido algo en casa, pues siempre le hemos visto que hilvanaba, que algunas pasaban hilos flojos, que pues esas, todas esas cosas se hacen en alta costura, no son cosas, eh, hay mucha gente que lo considera como una cosa muy antigua, a extinguir o tal, pero no, se sigue utilizando y para algunas cosas sigue siendo muy útil. Lo que pasa es que, como todo eso exige mucho tiempo, eh, actualmente la mayoría de los talleres de alta costura, eh, digamos, que hacen, meten alguna técnica no tan, digamos, para conseguir y optimizar un poco más el tiempo. Porque sí es verdad que también la confección ha avanzado mucho y la, el patronaje ha avanzado mucho. Entonces, eh, todo eso nos hace que podamos, que podamos, eh, digamos. Eh, a lo mejor pues hacer eso de no tener que marcar todas las costuras sino tener que poder eh, dejar dos centímetros en vez de uno para poder tener opción a hacer arreglos y sobre esa costura dos centímetros tú puedes eh, trabajar como una costura de alta costura pero digamos manteniendo un cuidado siempre y un y una, una perfección para que el resultado sea, sea estupendo. Sí, incluso lo que habías comentado antes, que te decían de la cintita del bies finita, pues claro, no es lo mismo dejar un remallado que que tú te hagas la cinta de bies en el mismo tejido, eso que la hagas más Exacto. pequeñita, que lo cosas a mano, que tal. De todas formas, por ejemplo, en, en alta costura, una de las cosas que cuando tú vas a ver un traje de una... Pues de colección digamos que te quieres comprar. Yo, yo tengo algún, alguna pieza que tengo de, de, de alta costura comprada, digo, y, y bueno, pues siempre cuando le das la vuelta aparece el famoso sobrehilado a mano, que a mucha gente le parece horrible, pero que para la gente entendida en alta costura es como el principal indicador de que esa prenda está hecha realmente con estándares de alta costura. Entonces, si tú tienes sobrehilado a mano, eso significa que, que estás ante una prenda que. Que ha, que ha tenido un tiempo de dedicación y luego, bueno, también eh, puede que estar mejor hecha, peor hecha, porque como en todos, en todo hay, hay calidades. En las prendas de alta costura también se ve en la misma casa, o sea, yo lo que conozco más es la, la casa valenciaga, que es, con, como es con, los, con las que me formé, pues eh, hay también diferencias, o sea, no es lo mismo, a veces eh, yo he visto trajes con un sobrehilado milimétricos, o sea que eran como puntadas de un milímetro, eh, súper bien hecho y tal, y luego ves que hay prendas en las que se ha corrido y que hay una, una, una puntada ya un poquito larga. Todas tienen, digamos, todas tenían que pasar por un filtro y tenían que pasar por un control de calidad al final, pero obviamente cuando hay prisa hay prisa, y si no se pueden hacer las puntadas a un milímetro se hacen a tres. Pero bueno, eso, es, eso pasa en todos, en todos los sitios. Y evidentemente al ser una disciplina que es tan manual, pues tienes que contar con que no todo el mundo cose igual, que no todo el mundo hace los ojales igual. Entonces, aunque toda la gente tenía su formación y tenían su tiempo de, de aprendizaje dentro de la casa, pues no, no todo el mundo tenía a lo mejor la misma habilidad. Había gente que hacía muy bien los ojales y había gente que hacía muy bien el picado de la solapa. Entonces, ahí luego el personal, o sea, digamos, los directores de los talleres iban. Seleccionando como tú te se te da muy bien esto, pues te vas a ir al taller de sastrería o tú te vas a ir a sombrerería porque trabajas súper bien las flores de, de seda, ¿sabes? Pues ese tipo de, de cosas. Y ya te dejo seguir con tu trayectoria. <laughs> sí, pues es verdad que nos hemos pues, parado un poco porque este, este, la verdad que este oficio da para hablar mucho y muy, muy largo. Eh, sí, bueno, pues al eh, principio ya te digo, eh, yo empecé a trabajar por mi cuenta haciendo trajes a medida, hacía cosas, pues, trajes de novia, eh, una, una cosa, por ejemplo, que hay muy poca gente que sabe, que no lo he dicho muchas veces, que, pero la, de una de las primeras cosas que empecé haciendo, al poco tiempo de acabar de estudiar, eh, al, empezó, digamos, se, o relanzó su carrera eh, como cantante eh, Rosario Flores, la hija de Lola Flores sí, sí. y pues una compañera de clase me dijo que era amiga suya y tal y me dijo oye que eh, esta chica va a volver a sacar disco no sé qué y no sé cuántos y, y, y yo bueno me ha dicho que si sí, le hago yo el estilismo y entonces empecé a trabajar con ella y otra compañera y, y durante los menos cinco años o así le estuvimos haciendo todo el vestuario que se sacaba en los conciertos y en los vídeos y tal y, y bueno pues fue una parte muy divertida eh, porque además podías hacer cosas que no te encargaban las, eh, las clientas de bodas, ¿sabes? Entonces eh, era uno, era muy divertido y sobre todo eh, a ella le gustaba, me imagino es que le seguirá gustando, hace mucho tiempo que no tengo contacto con ella, pero le seguirá gustando, eh, le gustaban la ropa con mucha calidad. Entonces eh, trabajábamos unos tejidos súper buenos y bueno, hay muchas cosas, muchas prendas de piel, de cuero, vamos la verdad que fue muy divertido y bueno a partir de, de esta experiencia por trabajando por mi cuenta decidí que bueno pues que, que quería algo más de seguridad o de tal y entonces eh, dije voy a intentar entrar a trabajar en algún sitio y que luego aparte también pues para aprender la forma de trabajar en, un, en una empresa más grande y, y entonces eh, envié un currículum a Sevilla que entonces era una de las diseñadoras más famosas aquí en Madrid y, y a mí siempre me había gustado mucho. Y entonces, nada, le envié un, bueno, un pequeño currículum, una carta. Eh, a los dos o tres días me llamó ella personalmente y, y a la semana estaba trabajando allí porque me dijo que le interesaba qué tal Está, ella estaba en un momento de relanzamiento de su carrera ha tenido varios altibajos a lo largo de su carrera y en ese momento él había pasado unos años un poco fuera del fuera del circuito porque había tenido dos hijos y bueno eh, y su había cambiado de productora bueno, y eh, y en ese momento estaba como volviendo a crear equipo para para afrontar un, digamos, un reto porque había empezado a trabajar con una empresa muy grande de Japón y, y esa, esa empresa pues le daba muchos beneficios pero también le exigía mucha dedicación entonces empezó a tener un equipo bastante grande y bueno ahí entré yo y estuve casi 10 años y ahí en Sibila fue cuando, me, cuando digamos me, me encajaron o me encasillaron un poco en, el, en la parte del patronaje entonces ella en ese momento necesitaba gente. Yo cuando, ella me dijo, dentro de la empresa, tú intenta aportar lo que puedas. Me dijo, eh, Twin, eh, en lo que veas que puedes ayudar o tal. Y realmente lo que yo creo que, lo que, cre que creía que se podía hacer más era en, eh, en la parte técnica, en la parte de patronaje. Y mm, realmente ella tenía unos diseños a veces muy locos, muy difíciles de, muy difíciles de realizar. Y pues eso, el, el poder pasar es, de ese diseño, de esa idea que ella tenía, a un traje real que se pueda meter en una cadena de producción, ahí fue un. digamos, lo, en lo que yo pude aportar. Entonces, eh, bueno, pues habíamos. Eh, fue se un ha, poco la. A ver, ¿Se ha un, cortado un poquito? ¿has, ¿Has cortado? Sí. Sí. Bueno, pues sí, un poco. Eh, sí, pues para. lo que estaba diciendo es que. Que para mí fue muy interesante ver cómo, puede, cómo podía integrar en la parte manual del trabajo, la parte artesanal, dentro de un proceso industrial, porque ella producía en. en luego al final lo producía una fábrica en Japón. Y, y para mí eso fue muy interesante, el ver cómo, puedes, cómo tu trabajo se va metiendo en una cadena y, y, a, y adquiere un carácter más industrial por otro lado, también se seguían haciendo colecciones más eh, artesanales. que era, se hacía una colección de novias y de noche que se, se hacía solamente aquí en madrid. Y, y ahí sí que nos dejaban utilizar eh, más técnicas artesanales. entonces yo ahí eh, pues empecé a, a meter técnicas que yo había aprendido con, con, con las hermanas carriches. y, bueno, pues, eh, aprend, pues el, por ejemplo, yo le empecé a hacer eh, bustiers en los vestidos, en los vestidos de palabra de honor. Eh, al principio ella no los hacía, entonces digo, mira, van a quedar más eh, mejor hechos y más sujetos si le ponemos eh, en el interior un bustier para que, para que se mantenga y efectivamente a partir de ahí empezamos a hacer bustier dentro de todos los vestidos de, de palabra de honor, incluso algunos que no eran de palabra de honor pero que tenían una falda muy pesada con mucho, eh, con, con mucho trabajo de volumen, pues le poníamos un bustier y de esa manera el vestido se mantenía mucho mejor sobre el cuerpo. Y todas, bueno, o sea, realmente las, las, eh, la frontera ahí vemos, o sea, la frontera de, entre la costura y la confección a veces puede ser un poco flexible. Y bueno, pues en, eh, hay, hay colecciones que te exigen un, un tipo de acabados que son más de alta costura, no son tan de, de confección. Y se puede hacer, se puede se pueden mezclar una, una disciplina con la otra y no pasa nada. Ya, y aquí te quería preguntar, para ti. Eh... Fue importante el hecho de que no solo sabías de patronaje, sino también tenías, tienes muchos conocimientos de, de toda esa parte de confección artesanal. ¿En qué grado para ti son dos profesiones sí. que, que es interesante que, que el profesional las tenga unidas? Pues yo es que para mí es un todo. A mí, la verdad que cuando me, me interesa aprender una cosa, intento siempre hay alguna parte que me interesa más pero intento aprender un poco todo eh, eh, a mí en la moda siempre ya te digo siempre me llama mucho la, la atención siempre me ha llamado el trabajo manual el, toda la parte artesanal toda la parte en la que tú tocas el material por eso me gusta trabajar con materiales buenos cuando puedes trabajar con una con una seda y no una y una seda además buena gruesa tal pues es una maravilla o sea, lo que pasa es que necesitas trabajarla con mucho cuidado eh, no sé, eh, yo eh, ya te digo, siempre me, me ha interesado un poco la generalidad, pero si puedo elegir, me gusta más trabajar las prendas con ese cuidado y con esa, con esa dedicación que, que tiene la alta costura. Claro. Aunque bueno, puedo hacer cosas, te puedo hacer una falda en, en una tarde que, que es que la cosa es a centímetros, las remallas y ya está ¿sabes? claro, sí, lo digo porque claro, a ver, entiendo es... pues que en, igual en una empresa de fast fashion sí que se puede separar digamos, pues está el patronista industrial, que vale pues hace un patrón de pantalón le añade eso, el sí, margen sí. de costura un centímetro y tienen braguetas bolsillos y poco más de normal, pero vamos, que son dos perneras pero no es lo mismo enfrentarse a eso tú, como patronista, aunque no tengas ni idea de coser, sí. que igual coger un diseño de sibila, un diseño de del pozo y hacerlo sin tener, sin tener conocimientos de realmente, luego eso, cómo se puede ensamblar. Claro, yo creo que todos, a ver, todos tenemos, eh, las modistas tienen alguna idea de patronaje, los patronistas tenemos idea de coser. A mí en particular, como no me cuesta tampoco ponerme a coser, yo había veces que tenía que hacerme una muestra de una solapa, de una cosa que estaba haciendo, estaba todo el taller ocupado, pues cogía yo, me lo cortaba en un, en un retal de tela y me lo iba a la máquina, me lo cosía y les decía luego, mira, esto me gustaría que me lo hicierais así. Y se puede, veis que lo veis eh, lo veis eh, factible y tal. Y me decían, sí, sí, no. Otras veces me decían, no, 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 no. Yo, sobre todo, tuve mucha lucha con el introducir algún tipo de puntada a mano. La, las, el taller no quería hacer ningún tipo de puntada a mano. Entonces, yo algunas veces había una, un vestido en el que había una pinza eh, que se marcaba, era un crepe de seda que pesaba mucho y tal. Y, la, y lo que era el remallado de la pinza eh, se marcaba un montón por el derecho. Y a mí siempre me decían misma, maestras, lo que menos se marca, es el sobrehilado a mano. Entonces, como era una pinza, realmente muy no era muy grande, eran 15 centímetros. Y yo les dije, venga, vamos a hacerlo sobrehilando a mano porque, a ver, era una producción pequeña de vestidos. Bueno, me costó. Las muestras que no, que yo eso no lo hago, que yo no voy a hacer eso, que no sé qué, digo, pero a ver si es que tardas más en regular la remalladora que en hacerlo. Mira, que se tarda así nada. Bueno, me costó muchísimo, 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 o sea, eh, pero es que era, era la única manera que quedase, de que quedase bien como a mí me pedía, porque claro, lo veía luego la jefa y decía, es que eso se marca un montón. Digo, pues sí, pero es que no podemos hacerlo de otra manera y pues hay, hay que ver cómo lo hacemos. Entonces ya me tocaba pelearme con la modista y conseguir que me lo hicieran y bueno, al final lo, lo, lo hacían, ¿eh? al final lo hacían. Pero claro, hay que, en ese sentido, hay que tener un poco flex, de flexibilidad. Yo también he aprendido a ser más flexible con, con, dependiendo un poco del taller con el que trabajes. Por suerte, la verdad que siempre he tenido, eh, he tenido la suerte de trabajar con talleres en los que, en los que se, se trabajaba con bastante calidad y, y bueno, podías meter acabados bastante, bastante exquisitos en, en las prendas. Porque, bueno, siguiendo un poco con, con la trayectoria, después de la, de la época hasta que estuve trabajando en Sibila, que fueron 10 años, eh, decidí que era hora de volver a probar eh, suerte por mi cuenta y eh, con un socio, con, con Armiche, uno que, que fue mi socio durante bastante tiempo, eh, abrimos un, un salón de alta costura. De, bueno, era de alta costura por un lado y hacíamos alguna pequeña producción de pretaporte, pero muy, muy, muy cuidado. Y, y estuvimos, eh, yo estuve, pues también, unos eh, nueve, casi nueve, diez años eh, trabajando con él. Hacíamos muchas novias a medida, eh, hacíamos alguna pequeña producción de pretaporte, pero ya te digo, siempre con, de una manera muy cuidada. Pero eh, justo en, al poco tiempo de empezar, nos pilló la famosa crisis de 2008. Mm. Que fue muy dura porque la gente no gastaba nada en, en ropa y, y era muy complicado, aunque la gente sabía que trabajabas bien y que no sé qué, no sé cuántos, pues eh, tenías que dejar unos márgenes de beneficio muy pequeñitos para que la gente te comprase. Pero claro, la gente luego quería tra trabajar con, luego quería con materiales muy buenos. Claro, tenías que pedir una seda a Italia que te costaba 100 euros el metro y dices, bueno, ya son tres metros, ya son 300 euros. O sea, ya. El, el, de ahí para arriba, pagarle a la modista, pagar el alquiler del taller y tal, se hacía muy difícil. Y bueno, eh, luego al final mi socio siguió con la empresa, yo decidí dejarlo y le vendí mi parte. Y también porque en un momento me, de repente me llaman. Yo había trabajado, bueno, yo y mi socio habíamos trabajado con, con Jesús del Pozo en alguna ocasión, porque aparte de hacer trajes, aparte de, bueno, de hacer encargos particulares, eh, de repente había empresas que nos llamaban, sabían que se nos daba bien el patronaje y nos llamaban para, para encargarnos patrones. Y en una de esas empresas, bueno, pues hubo muchas. Carmen Mark, eh, eh, en Sibila me siguieron llamando para pedirme cosas a veces y. Eh, por ejemplo Joaquín Trías que tuvo una trayectoria muy cortita pero muy interesante en la semana de la moda de Nueva York y, eh, y Jesús del Pozo también nos llamó en alguna ocasión para que le hiciéramos algunos patrones para, su, para, para la colección que ellos tenían de, de pretaporte enfocada un poco a madrina de boda y tal bueno pues eh, le hicimos varias cosas y bueno pues tuvimos una colaboración ahí durante unos años y luego eh, al poco tie al tiempo pues eh, Jesús del Pozo falleció por desgracia y bueno pues de repente un día me llaman y me dicen, "Oye, mira, que somos soy de, de del Pozo, que hemos comprado la, digamos, la marca de Jesús del Pozo, le vamos a dar un nuevo una nueva visión, un nuevo giro para, para relanzar la marca y nos gustaría contar contigo." Y entonces yo les dije, "Bueno, yo tengo mi empresa yo estoy trabajando en mi empresa Estoy muy a gusto. Y realmente no me interesa dejar mi empresa, pero digo, bueno, si queréis alguna colaboración puntual, y me dijeron: No, 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 nos gustaría que te vinieras a trabajar con nosotros a tiempo completo y tal. Y ahí yo, yo a tiempo completo no, porque no me apetece dejar mi empresa. Bueno, estuvimos ahí con un tiralla floja y realmente es que no me apetecía dejar mi empresa. Pero al final, bueno, pues sí, al final conseguí que me dieran una, una jornada parcial, pero realmente eran muchos. O sea, yo tenía que ir mucho tiempo a trabajar allí y solamente me quedaba prácticamente un día para trabajar en mi empresa. Con lo cual, al cabo de un tiempo... Al... A ver, un momento. No sé si per... se nos ha perdido un poco la conexión. ¿verdad? Sí, nos hemos quedado en, sí. al cabo de un tiempo, acabé dejando... Sí. Eh, bueno, pues acabé, acabé, al final acabé dejando mi empresa y me terminé dedicando a, a tiempo completo a, a Del Pozo. Eh, la verdad es que me, me, me gustaba trabajar en Del Pozo porque era, una, era una, una confección, dentro de que era confección, o sea, confección era a pretaporte de lujo. Pero se trabajaban se podía trabajar con muchas técnicas muy parecidas a la alta costura. O sea, la construcción de los trajes por dentro era maravillosa. O sea, tenía pues eso, su bustier, sus eh, cintas de Grogren para la cintura, eh, sus cancanes de, en el interior. Para, eh, había cancanes que eran como naves espaciales que tú veías y era un montaje de varillas, de crinolinas y tal. que Era, era maravilloso la, cómo se podía trabajar. Pero claro. <coughs> era muy duro, era, se trabajaba muy duro porque además nos exigían mucho mucho, mucho, o sea eh, yo la, la primera vez que llegué a una prueba y Josep puso una chaqueta mía en la, en la, en la percha y la pones si en la percha la cuelga y dice, se va para atrás y yo, ¿cómo que se va para atrás? sí, sí, que se va para atrás pero si está puesta en una percha ¿cómo lo vas a saber? y me dijo si en la percha no se, no se asienta bien la prenda, no se vende y yo digo, Joder, pues nada. Y ya, entonces, una de las pruebas que yo me ponía antes de llevar cada prenda al, al bueno, yo y todos los patronistas que estábamos, eh, nos, nos poníamos las prendas en una percha y la sacudíamos un poco para ver si la prenda se mantenía bien en la percha, y si no, pues tenías que inventar. A veces hacer contrapesos o poner colgadores o bueno, era complicado, era bastante complicado. Pero realmente nos dio una pues un empujón muy fuerte en técnica a todos. A, eh, a todos nos puso el listón muy alto y nos eh, bueno, nos ayudó a mejorar bastante en el, en el oficio. Y bueno, luego eh, otra cosa que, que, que quería es comentar, porque eh, yo siempre definí o intenté definir mi trabajo en, en Del Pozo como Drapping Expert, que es tampoco me gusta utilizar eh, eh, tampoco me gusta utilizar mucho palabras extranjeras, pero realmente es que no, no he encontrado una palabra exacta en, en español podría ser modelista o es la persona que se dedica a modelar o sea, Sí, te lo, eh, a siempre... te lo iba a preguntar te lo iba a preguntar Sí. Pues es que la. Eh, a ver, me costaba un poco encontrar el, el, el término en castellano. Entonces eh, lo definí como Drapping Expert, que es, digamos, el, tecmi, el término en inglés. Y entonces es como un experto, es pues la persona que maneja, el, digamos, la técnica del drapeado o de, del modelado. Eh, Háblanos, por si acaso alguien no lo sabe, sí. dinos un poco en, en qué consiste el modelado, el drapeado, uh -huh. el modelado en maniquí. Sí, eh, eh, pues digamos cuando tú te tienes que ingeniar para resolver un patrón, para realizar un patrón de una prenda, tú lo puedes abordar desde varias perspectivas. Una que es el patronaje clásico, o el patronaje industrial. Hay muchos métodos de patronaje, hay hay un montón de, hay un montón de digamos, de técnicas diferentes, porque pues alguna persona se ha dedicado a um, a investigar, a, hacer, a desarrollar un método completo para poder eh, obtener tus prendas. Entonces hay pues, un montón de ese sistema Martí, eh, bueno, es que no me acuerdo ahora de los nombres, hay un montón. Ahora en Barcelona está Eometric, por ejemplo, que yo lo he hecho también, que es muy interesante. Ahí eh, cada, digamos, cada, cada técnico desarrolla su, su proyecto, su, su, su método. Y, y bueno, tú digamos que con unas medidas, tomando las medidas a la persona o tomando las medidas del maniquí o de la talla que quieras realizar, puedes realizar tu patrón en plano, trazando tus medidas sobre el papel directamente y luego lo cortas en tela y lo llevas a la, a la realidad. En, la, en el modelaje o, o drapeado, como lo, lo queramos llamar, en el, en el modelaje el proceso es un poco inverso. Tú partes del maniquí, necesitas un maniquí, un buen maniquí para trabajar, y, y empiezas con tejido. Entonces, con el tejido, tú vas eh, modelando sobre, la, sobre el maniquí el volumen que tú quieres, las pinzas que quieres, o, los, o si quieres pliegues o drapeados, o si quieres una manga japonesa o pegada. Eso lo, lo tienes que ir modelando sobre el maniquí. Y una vez que ya lo tienes modelado, tienes conseguido el volumen que tú quieres, pues lo desmontas, lo vuelves a poner en plano y de ahí sacas el patrón. Lo que pasa es que eh, para hacer modelaje hay que ser muy preciso. O sea, no es solamente eh, hacer un volumen en el maniquí que te parece muy bonito, que no sé qué, no sé cuántos, sino se trata de acotar todos esos pliegues, todas esas pinzas, pliegues drapeados que hemos hecho, tratarlos de acotar lo mejor posible para que al pasarlo al patrón eh, nos permitan poder reproducir ese volumen sin que se pierda ninguna parte esencial del de vamos eh, es complicado porque pues porque el tejido o sea, cuando tú manejas un tejido el tejido es un material flexible igual que te permite hacer muchas cosas también se estira se deforma a veces o se encoge con la plancha a veces y entonces eh, hay que tener cuidado yo digo para que toda ese para que toda esa información que vas haciendo cuando vas modelando en el maniquí no se pierda al pasarlo al plano Sí, todos pero los piquetes, ¿no? los, marcar piquetes, exacto, líneas auxiliares, aplomos, eh, puntos para si tienes si una cintura, pinza que es muy curva, tienes cintura. que marcar con puntos porque solamente tres puntos no te dan la, la pinza, entonces tienes que marcar puntitos internos o hacer plantillas, a lo mejor plantillas de afinado para poder marcar una pinza, eh, pero la, lo importante es que toda la información, que, que vamos acumulando en esa prenda que estamos modelando, no se pierda cuando la vamos a pasar al taller. Entonces, eh, eso es el, el proceso del modelaje. Eh, es verdad que para mí me parece, a mí, yo, yo me desenvuelvo mejor con el modelaje, con el patronaje, aunque he hecho las dos cosas. Y realmente me resulta más fácil, más intuitivo y me, a mí me resuelve el... El, el volumen me lo resuelve mejor, el modelaje. Claro, sobre Pero hay todo gente que... cuando son cosas más, más raras, ¿no? Igual el hecho de estar viéndolas sí. visualmente, claro, volvemos a lo mismo, no es lo mismo. Si tienes que hacer en serie un pantalón vaquero, pues que bueno, te lo haces ahí Exacto. con el pantalón en plano o con el patrón y en plano y ya está. En un pantalón vaquero, eh, si tú tienes una base que te funciona muy bien, que sienta muy bien, eh, ya con esa base puedes ir digamos haciendo un poquito más ancho un poquito menos más largo menos eh, el talle más alto más bajo eso lo puedes ir variando directamente porque es más fácil hacerlo en, un, en plano en un papel y ya está pero si tú quieres hacer una variación muy grande de volumen eh, yo creo que es más eh, intuitivo más fácil eh, trabajar un volumen sobre el maniquí y luego y luego eh, llevarlo a plano eso sí, luego también muchas veces yo también lo que hago es comprobaciones. O sea, quiero decir, con un, un, con un patrón base que yo tenga, también compruebo un poco pues, que no se me ha ido de medidas, que no, es, que no se me va a quedar pequeño, que, que va a tener una vestibilidad apropiada, que, se, sabes, que te vas a poder mover con ello. Eso es, luego hay que, hay que ir comprobando. Pero bueno, son dos métodos de trabajo diferentes mmm, y yo el, para mí lo ideal es, es complementar el uno con el otro. Sí. Es eh, ver, trabajar parte del trabajo en plano. La que te, ya tengas controlada que te va a quedar bien sí o sí, pues te lo trabajas en plano. Y las partes que sean más, eh, digamos, innovadoras o con un volumen más complicado, pues resolverlas sobre el maniquí. Sí. Es una, eh, una manera de trabajar un poco mixta. Sí, y también te quería preguntar sobre el tema de los sistemas. Eh, tu opinión. Eh, a ver, un sistema de patronaje, realmente la, la parte que lo define que sería la, la que hace los patrones base. Porque quiero decir, al final, ah. eh, una transformación es una transformación. Si le quieres dar vuelo, tendrás que abrir. Si le quieres quitar, tendrás que cerrar. Eso es así en un sitio y en otro. Eh, sí, realmente las transformaciones de patrón eh, vienen a ser básicamente lo mismo. O sea, los, eh, los, eh, los sistemas de patronaje en lo que puedan en lo que pueden estar mejor o peor pensados es en el tema del trazado del patrón base. Eh, pero claro, no solamente es un base de un patrón, de un vestido entallado, digamos, sino que cada, cada sistema tiene bases, pues para el patrón, eh, digamos, el de vestido entallado, para una chaqueta, para, para el base, por ejemplo, para manga japonesa normalmente es diferente, o para manga ranglan también es diferente, o para punto para un, exacto para una prenda de punto, para un pantalón eh, digamos, tienen una, hay una serie de, de prendas básicas que son las que normalmente te suelen dar como base y luego ya si sí, las transformaciones que, que queramos hacer, esas transformaciones las podemos hacer de una manera o de otra, pero en todos los sistemas vienen a ser más o menos parecidas exactamente. O sea, si quieres abrir vuelo, es abrir el patrón, lo puedes hacer de una manera o de otra, o de repente dices, no, pues a lo mejor me lo me quiero trazar como una capa, en vez de abrírmelo a partir del patrón, pues es válido igual, siempre que eh, al final te, te lleve al volumen que tú quieres conseguir. Y oye, ¿y qué opinas de la importancia del prototipado? <laughs> es importante hacer un pues... prototipo. Eh, para mí sí. Yo siempre he trabajado haciendo prototipos, siempre. Eh, lo que es un prototipo, una actual o una glasilla, eh, algo para que tú tengas visualices eh, cómo se comporta eso en la realidad. Yo, eh, vamos, en todos los sitios donde he trabajado, en Del Pozo, en Sibila, en, en Trías, en todos los sitios se hacía un primer modelo. A lo mejor el primero no se hacía en un tejido, bueno, se hacía en, en una actual de algodón. Pero en muchos sitios directamente y en, y en, y en fábricas, digamos, grandes, en, en, en marcas grandes, se, se hacen prototipos igual porque, y, y sobre todo, cuanto más, grande, o más, eh, digamos, más eh, grande va a ser la difusión de ese producto, normalmente se suele utilizar un material más parecido al que va a ser en, en la realidad. Incluso se utiliza el, el material que va a ser en la, en la realidad para hacer ese prototipo porque así ya ves cómo, cómo responde, porque cada material es un mundo. Si tú cambias un patrón de cortarlo en paño a cortarlo en gasa, evidentemente el, el resultado va a ser absolutamente diferente. A veces puede ser catastrófico y a veces te puede descubrir una prenda sí. di muy diferente. O sea, pues eh, cuanto más aproximado sea el tejido en el que hagas el, en el, que hagas el prototipo, mejor. Podrás ir, eh, mejor podrás ir a, a tiro fijo al, al resultado que tú quieres. Yo, por ejemplo, en, para mí, eh, para trabajar yo en el taller, yo normalmente utilizo, util, he utilizado siempre actual, o sea, un retor, una glasilla de algodón de mayor o menor peso, según lo que quisiera realizar, pero es utilizar esa toal y, y con esa toal ya me voy aproximando al volumen que yo quiero conseguir. Y luego ya lo paso al, al tejido, a veces al, al tejido que va a ser definitivo y otras veces si el tejido definitivo tiene un coste importante, pues ya mmm, hago bueno, un intermedio y hago en un corte en un, en un tejido más aproximado, sin ser el original, pero más aproximado. Sobre todo para, ya, para ver, ya no para verlo yo, sino para enseñárselo a la persona que tiene que decidir si... Si eso le gusta o no le gusta, o sea, al equipo de diseño, al director creativo. Entonces, no le puedo llevar, hay veces que no le puedo llevar una, un retor, una, una glasilla, sino que le tengo que llevar una prenda un poquito más acabada, más real. Y bueno, pues ahí yo me hago mi prueba previa y luego ya a ellos les presento algo que yo ya he comprobado cómo queda. Mm. Y, y ya te digo, muchas veces se hacían, en del pozo había muchas veces que se hacía una prueba sobre todo en los tejidos muy caros teníamos tejidos que llegaban a costar 500 euros el metro entonces eh, ahí no te puedes no te la puedes jugar entonces hacíamos un normalmente eran los tules los encajes y los tules bordados y tal que se hacían en suiza eran carísimos entonces eh, esos eh, esos prototipos se hacían primero en un tool en un tool de, 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 de poliamida barato para ver un poco para comprobar el volumen y luego ya una vez que lo teníamos ahí, se cortaban en el, en el tejido definitivo. Pero en esos casos, en los casos en los que te, estábamos jugando con costes muy gordos de, de tejido, lo que hacía, yo lo que hacía era, eh, pues como hacíamos en alta costura, dejarle unas ensanchas, dejarle un margen en la costura. Igual me tenía que pelear con la modista para, para que me lo hiciese hilvanado o me lo hiciese provisional. Para que ese tejido se pudiese recuperar en el caso de que me dijeran, oye, que lo quiero un poquito más despegado, que no tenga que tirar todo el corte de tejido. Entonces eh, ahí normalmente sí que pues eso, metíamos, intentábamos dejar unos márgenes y tal, y ya una vez que, que el volumen estaba guay, estaba, estaba definitivo y se aprobaba, pues ya sí se, se recortaban esos márgenes, se dejaba la costura pequeñita y se hacía francesa o viveada como como se, se quisiera el acabado. <laughs> Pero digamos que ahí tenemos que jugar con, con márgenes siempre. Pues espero que esto dicho por ti calen la gente, <laughs> porque eh, <laughs> esto me cuesta mucho... Me cuesta mucho que lo lleven a cabo, pues, pues supongo que será por pereza, no, no quieren hacer el prototipo o pasan y, y luego, o con un cuerpo base, por ejemplo, con lo importante que es que te ajustes el cuerpo base para después ya que hagas todo lo que quieras, y a veces claro. me dicen, ay, es que he trazado el cuerpo base y lo he hecho y no me ha quedado no me queda perfecto y es ya es que una vez probado tienes que hacerte las pues, modificaciones y te las pasas ya exacto. del todo pero hay que hacerlo claro. es que es así si no es, es que si no queda perfecto hay que repetirlo o sea es así o sea o repetirlo arreglarlo o sea eh, es que realmente no sé o sea yo por ejemplo no soy capaz de llevar una cosa que no me que no esté a gusto como me queda yo me hago mucha ropa para mí, o sea, de, mm. ahora en estos días del, del confinamiento también he aprovechado para sacar el stock que tenía ahí de, de, de telas y, y me he hecho algunas prendas. Y, y yo la verdad es que digo, no, no, es que no, no, no me interesa por correr más o verlo antes, verlo mal, no, prefiero mm. probármelo un par de veces si tengo que arreglar alguna cosita. Eh, y ya está, hombre. tengo mis patrones, los, mis patrones los tengo ya como muy centrados porque sé cómo me gustan y sé más o menos si a lo mejor engorda un poco o adelgazaba, pues tengo que, le tengo que retocar un poco. Pero siempre, siempre probar un, un, antes el patrón para, para ver cómo te queda. O sea, yo todos los patrones que tengo bases me los he probado en, en Retor, los he corregido y los he dejado como me gustan. Y chica, yo luego lo tienes ahí. Y luego, una vez que tienes un patrón que queda bien, con ligeras, con ligeros retoques o modificaciones, eh, vas a tirar de él toda la vida, porque realmente eh, un buen patrón nunca se tira. Siempre, eso me lo decían siempre las, las eh, mis maestras de Valenciaga. El, un patrón nunca se tira, porque aunque no sea exactamente lo que quieres, pero te puede servir para sacar otro. Y si el patrón es bueno y, y te sienta bien y tal, de ese patrón puedes hacer modificaciones luego las que quieras. Hmm. O sea que los patrones eh, es eh, mejor no, no tirarlos, no, no deshacernos de... Hombre, a no ser que sean un churro. Quiero decir que <laughs> si no, ya hay directamente... <laughs> Pero normalmente hay que, si hay un patrón que tiene algo interesante, es mejor conservarlo porque en un momento dado puede tener salida. Nunca se sabe cuándo. ¿Y te sientes eh, ya, <laughs> poniéndonos en panorama de moda general, te sientes eh, identificado con... ¿Con la imagen de, de la moda que hay hoy en día? Eh, bueno, bueno, hay, hay tantas cosas. O sea, es que ahora mismo hay tanta, tanto para elegir, que siempre te vas a sentir. Yo siempre me siento, me puedo sentir identificado con determinada marca o con o con alguna estética en particular, y luego hay cosas como siempre que me han parecido horrorosas, pero que hay gente que le gustan. Entonces, para los gustos están los colores. Yo un, jamás voy a decir, yo siempre digo, no me gusta, pero no digo, es horroroso no, o es feo. Es que realmente hay gente en la que le encuentra, o sea, por ejemplo, a mí las, la, la, el, el estilo de zapatillas deportivas que se van ahora, el, el auge este de las Snakers que ha habido eh, en todas las marcas, pues a mí me parece que a las marcas les ha venido muy bien para sanear la, la economía, porque se venden muy bien y realmente puedes vender por 600 euros unas zapatillas que a ti en producción te han costado muchísimo menos. Pero si hay gente que a eso le gusta y se lo compra, a mí me parece estupendo. Me parece súper bien. Por supuesto, ves que las mismas marcas, Valenciaga, te, lo, te hablo, por ejemplo, la, la evolución de, de la marca Valenciaga a día de hoy. A mí sí, pues no me gustan nada las, las zapatillas, o sea, pero bueno, si hay gente que le gustan y que, es, y que es feliz llevando eso, porque al fin y al cabo la moda es eso de tratar de sí. sentirte mejor con lo que llevas puesto y de sentirte más atractivo, de sentirte más alto, más guapo, más, no sé, sentirte bien con lo que llevas puesto. Si hay gente que se siente bien con eso y, y, y le da, digamos, eh, bienestar, me parece estupendo. Para mí las zapatillas no es lo, lo ideal, pero por ejemplo hay otras marcas que sí me gustan más. No solo, yo no suelo comprar en marcas así especialmente caras, porque no, no encuentro tampoco cosas así que me vuelvan loco y, sí, y no me vuelven lo suficientemente loco como para gastarme el dinero que piden por ello. Y es, y es y luego también tengo la ventaja de que si necesito algo especial o algo que me apetece mucho tener me lo hago yo. Claro. Pero, por ejemplo, hay, yo hay marcas con las que sí que me identifico mucho. Por ejemplo, eh, hay, hay un par de marcas de, que pertenecen al grupo H&M, que, se, que son COS y Arquette, que son para un público a lo mejor más, más minoritario, pero que tienen una calidad de tejidos mucho mejor, tienen una calidad de acabados mucho mejor, sin llegar a ser un, un petaporte de, de lujo pero tienen unos acabados muy buenos para el precio que tienen. No cuestan, digamos que una camisa no te cuesta 20 euros como te cuesta en H&M, a lo mejor la camisa te cuesta 80, pero prefiero eh, comprarme menos camisas y comprarme la de 80, que sé que me va a quedar como a mí me gusta y que el tejido va a tener un tacto muy bueno y tal, prefiero pagar un poco más y comprarme menos camisas. Sí, a mí costa, a mí me gusta y, mucho. Pero siempre... COS es, es a los diseñadores en general nos suele gustar porque es muy básico. Entonces, eh, tienen o sea, como, como siluetas muy básicas, muy, muy sencillas. Y son prendas que son fáciles de combinar entre sí o con otras cosas que tú tengas. Entonces, uh -huh. eh, a mí es una marca que me gusta. Luego, descubrí después, después de COS, descubrí ARKET, que también es una extensión de, del grupo H&M como Another Stories... Y, y bueno, pues esta, creo que ahora tienen otro lanzamiento, no sé si se ha quedado un poco parada por el tema este del, del COVID, pero, pero tienen varias marcas que van enfocadas cada una a un público un poco diferente, pero a mí, por ejemplo, Cos y Arquette me gustan mucho. Arquette, por ejemplo, <coughs> es menos minimalista que Cos, pero tienen, los tejidos que tienen están muy bien, que cuidan mucho en la selección de tejidos. Eh, los estampados y, y hay prendas de estas prendas que, que dices esto me lo voy a poner mucho tiempo y a mí es lo que me interesa ahora mismo o sea, me, a mí el, el tener una prenda que la use dos, dos tres veces y no la vuelva a usar con pues la verdad no no me no me convence prefiero tener una cosa que, que, que vaya a usar un tiempo y, y un tiempo sí, largo y también es más. una visión mucho más sostenible que creo que ahora hace falta Sí, totalmente, totalmente. O sea, eh, todo, ahora mismo todas las empresas se está poniendo por, en, por delante de, de otras cosas la, la sostenibilidad, el, la, bueno, la producción más o menos ecológica dentro de que la de que la moda ecológica no es porque la industria de la moda es de las más contaminantes todos lo sabemos, que los colorantes que llevan estos colores tan bonitos eh, dañan mucho el medio ambiente y bueno, pero el, el utilizar una prenda durante tiempo eh, significa que todo, ese, que todo ese tiempo que estás utilizando esa prenda no estás utilizando prendas de usar y tirar con lo cual estamos reduciendo el impacto ambiental muy de una manera muy importante. Mm. Yo siempre, por ejemplo, cuando trabajaba a medida en mi taller, yo siempre les decía a las, las señoras venían a hacerse el vestido para la boda de un hijo o. Pues para bodas generalmente, o para pocas cosas más, también, para otras ocasiones también, pero generalmente el 90% de la, del, de la ropa que se hace a medida es para, para bodas. Y, y yo les decía, digo, pero no se interesa haceros un abrigo, que os va a salir por el mismo precio o más barato que el, que el vestido, y el abrigo te vas a poner un montón. Y me venían con unos abrigos de Zara que eran pues, con un paño malito, malito de estos que están ahí medio pelados. Y que salen pues, que, las bolas sí, y... Sí, es que ese paño no lo puedes utilizar tanto tiempo y sin embargo te compras un paño un poquito mejor que ya te da un resultado bueno y, y lo puedes usar un montón de años. O sea, yo tengo una chaqueta de, de cashmere que me costó la tela, la verdad que fue un hecho yo porque fue en un outlet y encontré una tela de cashmere súper buena y tal, pero la chaqueta esa la tengo desde hace como 18 años y la sigo usando. Y cuando está el típico tiempo este de entretiempo que no, no hace de ponerse abrigo... Pero ya te tienes que poner algo por encima que además necesitas que sea agradable, porque a lo mejor vas de manga corta debajo, y te pones una chaqueta con un cashmere. Y claro, es que es, eso es ganar en calidad de vida para mí. Y eso, para mí, la, la moda tiene que hacernos ganar calidad de vida también. Sí, porque también es, igual. es, es eh, también al, al, el sentimiento que te crea al, al llevarlo. Totalmente, esa sensación de confort, de estar a gusto, o sea, es que eso es impagable. O sea, la sensación de estar con algo puesto, con lo que estés a gusto, con lo que tú te sientes un poquito mejor, <laughs> aunque solo sea la sensación que te hace en la piel, es muy importante. A mí me parece que es muy importante. Y, la, y bueno, quizás eso, esas, ese tipo de cosas lo aprendes a apreciar también cuando ya llevas un tiempo usando ropa, efectivamente, cuando tienes cuando tienes eh, eh, 15, 20 años, como tienen mis, mis sobrinos, que, que, que eh, lo que les gusta es llevar algo que mole, que esté esa temporada, que no sé qué, y les da un poco igual ya. el... Pero yo también les intento educar, digo, ¿y por qué no te... Esto, mira qué suave, mira qué... Este algodón, o sea, quiero decir, una camiseta mismo, una camiseta dentro de un precio realmente asequible, las hay mejores y las hay peores. Y eh, yo no sé, yo por ejemplo soy muy, muy maniático con, por ejemplo, las camisetas que se retuercen. O sea, mm, me da muchísima rabia. Entonces, <laughs> que he llegado a la, a la conclusión de qué de hago. Pues me hago yo las camisetas porque no encuentro una camiseta. Que no, incluso camisetas buenas se retuercen. Sí, o sea, eh, pero es por una, una cuestión de, de producción. O sea, el, sí. el punto cuando tú lo lavas. La torsión del hilo hace que se retuerza. Entonces, la única solución posible a eso es lavar el tejido antes de confeccionar la camisa. Es, eso sería tan complicado para la, para la industria de la confección, porque claro, después de lavarlo hay que plancharlo claro. y hay que volverlo a condicionar. Entonces, eso es irrealizable para una, para una marca pero yo me lo puedo hacer, entonces me compro mis tres metros de, de punto para hacerme tres camisetas, lo meto en la lavadora, lo seco, lo, lo plancho y yo, ya me corto la camiseta y no se me retuercen. Y yo voy tan contento, <laughs> la verdad. Pues sí, oye, no está... <laughs> hay gente a la que eso le da igual. Pues bueno, nada, tampoco pasa nada, si te da igual, te da igual. Pero, pero hay que tratar de, eso, de cuidarse uno mismo y de estar a gusto con, con lo que uno se compra y con lo que uno, con lo que uno usa. Lo comparto Estoy, totalmente. <laughs> sí. ¿Y cómo surge el hecho de que empieces, porque quiero tratar también este tema, cómo empiezas a colaborar uh -huh. con el Museo de Valenciaga? Pues eh, fue, bueno, pues eh, en unas, entre unas cosas ha sido una larga, <laughs> larga historia, porque yo evidentemente, claro, eh, Después de, de, de haber aprendido todo lo que aprendí con mis maestras, eh, para mí Valenciaga empezó a, eh, a ser mi, mi, mi mito. Mi, 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 yo cuando empecé, a, digamos, cuando empecé todo esto del, de estudiar diseño y tal, para mí en, el, en ese momento, las firmas que más me gustaban en España eran Sibila y Jesús del Pozo. De hecho, la, mi primera opción para entrar a trabajar en un sitio fue Sivila, lo conseguí, y si no hubiera ido a Jesús del Pozo, al final terminé trabajando con los dos. Pero eh, me gustaba mucho esa, digamos, esa, ese minimalismo que tenían en las prendas, que ese, esa manera de trabajar el volumen y tal. Cuando yo les enseñaba a mis maestras lo que hacía Sivila, lo que hacía Jesús del Pozo, ellas lo miraban un poco como de como de principiantes, claro, o sea, es que ellas habían, ellas habían trabajado para el número uno de la moda, para el número de la moda en, en el número uno mundial, para mucha gente, o sea, quiero decir, hay gente para que el número uno es Chanel, o, pero... Bueno, sí, pero siempre decían, ¿no? Que, que él era el que te podía hacer una prenda de claro. principio a final perfecta, Exacto, que, que no era solo un diseñador en esa vertiente creativa, sí, no, sino que... No, no era diseñador, él era modista, era modista porque hacía desde... Desde, desde hace el de boceto, que él, él el boceto, él, el dibujo no lo controlaba mucho, no hacía unos dibujos especialmente buenos. Para eso tenía dibujantes normalmente, pero lo que era el trabajo del volumen, él era lo más. O sea. Así, o sea, era lo más para mí. O sea, que, habrá gente a la que le gusten más otros, le parezca un rancio, le parezca tal, pero a mí me ha parecido siempre un referente. Pero claro, yo no lo conocía. O sea, en, eh, hubo unos años en los que Valenciaga, la alta costura y tal, estaba muy denostada. En los años 80, 90, eh, la alta costura que venían de, de París era muy rancia, era muy de señora, estaba muy anquilosada. Hasta que empezó a entrar, eh, digamos, eh, aire nuevo con, con Galeano, con Alexander McQueen en alta costura, aquello se había convertido un poco en un en un baile de momias. Era, era como muy antiguo todo, muy de, muy de, no sé, yo lo veía como súper antiguo. Y sin embargo, veías marcas de preta que estaban haciendo un trabajo estupendo, como en los años 80, por ejemplo, eh, pues, eh, Jean-Paul Gaultier o. Eh, Romeo Gigli, que a día de hoy ha desaparecido, Gil Sander, eh, había gente que empezaba a hacer unos trabajos en Pretaporté muy buenos y muy apetecibles. Y a mí, por ejemplo, me gustaba mucho más lo que hacían, pues eso, Sibila Jesús del Pozo. Pero claro, cuando, cuando yo se enseñaba a mis maestras, ellas como que se sonreían un poco y decían, bueno, es que para ellas eran pues aficionados realmente. Porque luego realmente muchas de las eh, siluetas que hemos visto pues, en Sibila, en Jesús del Pozo, en, en un montón de marcas, o sea, en, en, en muchísimas eh, otras firmas, venían de Valenciaga. O sea, eh, habían cogido una silueta de Valenciaga y le habían dado una vuelta o no, pero, eh, pero habían, par habían partido de ese trabajo. Y es eh, para mí Valenciaga el éxito que tuvo no fue solamente el no fue solamente el digamos la evolución estilística el que él tuvo la evolución estética, sino la evolución técnica que fue pareja al, a, la evolución, a la evolución estética. O sea, él, él era un gran técnico y y sabía perfectamente cuando tenía el volumen, él sabía perfectamente cómo tenía que realizarlo. Y, y él le decía a su equipo como, "Pues esto lo quiero así, esto Vamos, no, pues me imagino, no lo conocía él, obviamente, porque, porque murió cuando yo era muy, muy pequeño. Yo tenía un año así cuando él falleció. Y, y entonces, eh, pues eh, eh, él sabía perfectamente cómo decirle, cómo, 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 se, cómo se iba a realizar esa prenda. Y de hecho realizaba, o sea, había, había piezas de, de los desfiles que las hacía él de, de principio a fin, que decía, este vestidito me lo hago yo. Y yo lo entiendo porque realmente cuando te gusta la costura y cuando te gusta el, el volumen y tal. Sí, coser necesitas, es algo que te, necesitas. Digamos, sí. Y te ayuda un poco a reencontrarte un poco con tu base y con tu, y con tu fundamento de, de profesional. Entonces, él nunca dejó de, de hacer eso. Vamos, es muy famoso que todo el mundo ha ido de, de clientas o amigas que iban a su casa a comer y que salían sin chaqueta porque se les arrancaba las mangas, porque es que esas mangas están fatal puestas. <laughs> Y, y, y claro, eh, decían ya bueno, pero es que es lo que tengo y bueno, chica, llévate esto, te dejo una chaqueta de la colección y mañana vienes al taller, mañana te la mandan esta arreglada, porque esto yo no puedo permitir que vayas así o sea, era, muy, era muy friki con el, con el tema técnico las, sobre todo con las mangas que le traían uno que eh, si que el punto más. se retuerce otro arranca mangas eh, otro, sí. claro, sí, sí, o sea, cada uno tenemos nuestros toques sí y, y bueno, que me he, ido, me he ido un poco de la pregunta realmente, que era lo de era el, la colaboración con el museo. Ya te digo que bueno, después de haber tenido esta formación que, que tuve la suerte de tener con estas hermanas, con Emilia y Carmen Carriches, eh, eh, bueno, pues eh, yo siempre eso lo he utilizado para trabajar y es, el, esas técnicas las he seguido utilizando para trabajar, aunque en, en mayor o menor medida. Y bueno, pues eh, siempre he seguido la trayectoria de Valenciaga a partir de ese momento, que ya para mí se convirtió en un referente y me parecía que principalmente, ante todo, te guste más o menos su estética, técnicamente era muy bueno, era condenadamente bueno. Entonces, eh, bueno, pues para mí era un referente. Y eh, yo siempre he seguido su trayectoria. Entonces se hacían exposiciones de vez en cuando. En... Yo he visto exposiciones de Valenciaga en París, en Nueva York, en Londres, eh, en Madrid también evidentemente en, en Guetaria que es donde está ahora el museo pero en, en Guetaria antes de antes de existir el museo eh, se formó la fundación Cristóbal Valenciaga que es previa al origen del museo esa fundación se creó también a finales de los años 80 y a partir de una exposición que se hizo fue una retrospectiva que se hizo de Valenciaga creo que fue en el 87 y bueno, a partir de esa exposición, varias señoras o sea, clientas de Valenciaga cedieron sus vestidos para, para una exposición que se hizo. Entonces, a algunas se les propuso oye, ¿y las donaríais para hacer una colección permanente y comenzar un, a fundar un museo y tal? Y hubo gente que accedió y donaron sus vestidos. Entonces esos vestidos se fueron coleccionando en el, allí en Guetaria. Eh, pero no había un sitio donde exponerlos eh, se hacían exposiciones temporales en, la, en una sala pequeñita que había allí en Guetaria que hoy en día es una, una pequeña oficina que, que es como creo que es la oficina de, de la denominación de origen del Chacolí o algo así que está ahí en la, en la parte de abajo del pueblo y allí se hacían unas pequeñas exposiciones y a partir de ahí se fue trabajando con los años y fueron ampliando la colección eh, y eh, bueno pues con el tiempo se, se construyó el museo un museo con una historia muy larga porque hay un, unas historias de, pues eso, de que no hubo tanta claridad como debería en, la, en, en los números sobre todo de, de la construcción del museo y tardó mucho en construirse pero bueno al final en 2011 se, constru, se consiguió inaugurar el museo fue un yo eh, dije joder me, me encantaría ir pero yo decía a ver cómo me invitan, si a mí no me conoce nadie de la fundación. Yo había intentado varias veces entrar en contacto con la fundación, escribí correos y tal, ofreciendo mi colaboración en caso de que, yo qué no sé, que pudiera ayudar en algo, eh, en, algún, en algún tipo de labor o tal. Nunca obtuve respuesta, no sé. Y, y ya después de, de un tiempo, pues eso, eh, se inaugura el museo y digo, ojo, pues la verdad. Me encantaría asistir a la inauguración, pero claro, a mí nadie de la fundación me conocía ni me iban ni me, ni me a invitar. Pero de casualidad, yo en esa época tenía mi, mi taller que, que se llamaba Neil obstadt que, A ver, disculpa que se me ha cortado un, ahora con... Me ha entrado una llamada. Y ah, eso vale. No. Eh, sí, pero lo... Pero lo, lo lo vuelvo a contar. Bueno, pues eh, en, ese, en ese momento en el que se iba a inaugurar el Museo de Valenciaga, yo estaba con mi firma, con mi todavía no, empezaba, no había empezado a trabajar en Del Pozo, y eh, eh, de repente, pues, dentro de la firma, pues teníamos una persona que nos llevaba la, la prensa, y eh, bueno, pues en una ocasión, en la, una de las personas que nos ayudaban con la prensa nos trajo a una estilista, a Virginia, Ingeniería Herrero, creo que se llama, eh, que casualmente era la estilista de la ministra de Cultura en ese momento, que era Ángeles González Sinde. Y un día nos trajo a la ministra de Cultura a la, al taller para enseñarle a la colección y ver qué era el trabajo que estábamos haciendo, y ella ah, pues nos dijo: Ah, pues, es, pues es, eh, está muy bien lo que hacéis, me gusta, no sé qué y tal. Pero bueno, la cosa se quedó ahí. Al poco tiempo, eh, eh, pues de repente nos llaman, nos llama la estilista de, de nuevo, de, de la ministra, y nos dice, oye, ¿os acordáis que bueno, la ministra se estuvo probando unos trajes y tal? Sí, sí, sí. Y dice, bueno, me ha dicho que si le podríais dejar un traje negro que se probó, que le gustaba mucho porque es la inauguración del Museo Valenciaga y le gustaría llevar este traje. Y nosotros, claro, pues vamos, claro que sí que se lo dejamos. Y entonces ella iba con un traje, era una especie de, de traje de chaqueta con una falda plisada con bastante vuelo y una chaqueta que era una cha medio chaqueta medio sahariana con un cinturón y, y cuatro bolsillos así, era toda de seda negra y era más una seda con tratamiento impermeable, que para guetaria es ideal porque <laughs> allí llueve día a día también. Y, y entonces cuando nos dijeron que quería este traje, así ah, sí, por supuesto, se lo prestamos. Para la, para la inauguración y, y les preguntamos, yo, ¿no? ya que se lo prestamos nos podían invitar, ¿no? <laughs> y dices, ah, claro, por, pues su, sí, por supuesto por que sí, os invitamos, os invitar Y entonces mi socio y yo estuvimos en la inauguración del museo, pero fue un poco casi de casualidad, porque el, la entrada de, de la inauguración fue muy restringida, porque como además era un, un, un acto que se esperaba tanto tiempo, había, iba la reina, que por entonces era la reina Doña Sofía, la que inauguró el museo, Iban autoridades de, pues de la Diputación de Guipúzcoa, del gobierno vasco, del ayuntamiento de Guetaria. Era, era un evento ya no solo cultural, sino político, porque hay mucha mucha trama política detrás de, de, toda, de todas estas eh, cosas. Entonces, bueno, pues estaba Hubert eh, de Givenchy, que, que fue un gran amigo de Valenciaga y ha sido uno de los impulsores del museo. Son soles Díez de Rivera, la hija de la marquesa de Lanzol que también fue amiga personal de Valenciaga y también ha sido una de las grandes impulsoras del museo había muchas personalidades vino de prensa internacional estaba Susi Menkes, por ejemplo que es, era la redactora jefe del gerald Tribune en su momento y ahora trabaja en Vogue eh, todos los diseñadores así de conocidos de, 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 de españoles estaban, estaban por aquí también Carmen Martínez bordiu que fue de su última clienta había una cantidad de personalidades increíble en esa, en esa inauguración, entonces era complicado asistir, pero bueno, por suerte pudimos estar. Y al poco tiempo de inaugurarse ya el museo, eh, una, una amiga con la que, bueno, pues que también es súper eh, eh, fan de Valenciaga, el, ella se dedica más a la investigación y a la, a la cultura. Se llama Ana Balda y ha trabajado con el Museo Valenciaga en alguna ocasión, también ha, ha llevado alguna exposición y ahora se está encargando de, de dirigir una, una, un congreso sobre Valenciaga que se realizará en octubre, que al final creo que con, el, con este problema que hemos tenido este año de la pandemia, creo que al final se va a hacer de forma online en vez de presencial, pero bueno, eh, es una estudiosa de, de Valenciaga que también digo que tiene una tiene, sabe muchísimo sobre él ha trabajado mucho ha, ha investigado muchísimo y ella es muy amiga mía también a, me, a través de nuestro interés por Valenciaga ella de, en, el, en, la, en la faceta de la investigación y yo en la profesional en la, en la técnica pues nos hemos encontrado muchas veces y bueno pues hemos terminado siendo amigos y entonces ya una vez que yo subí a ver el museo, pues un eh, verano pues, subí a ver la exposición nueva que tenían y me dice, oye, si vas a venir al museo este verano, eh, avísame y tal. Y yo le avisé, oye, Ana, que mañana voy a ver el museo, voy a ver... A ver. A ver. ¿Ahora me oyes? Ahora sí. Se ha bueno, quedado pues, que, poco... en Mira. que coincidisteis allí. Y bueno, pues yo te digo que... que... Eh, sí, exacto. Mi, a, mi amiga Ana Balda, como investigadora de moda, y de, eh, por un lado había pues había contactado con el museo para llevar a cabo eh, una investigación que ya estaba haciendo, eh, y bueno pues eh, contactó con el conservador del museo, con, con Igor Uría que es el, el director de colecciones del museo, el que lleva el que se encarga de toda la, la conservación y, y de bueno un poco de control a toda la colección de de que, que, que está ahora en el museo. Eh, bueno, pues me lo presentó. En esa ocasión yo fui a visitar el museo y me dijo, bueno, espérame allí que yo voy. Tal. Y cuando fui al museo ella me presentó a, a Igor Uriac. Él me, bueno, estuvimos hablando un rato y yo le dije, bueno, pues eso que había estudiado, que había aprendido mis, las técnicas de costura de Carmen y Emilia eh, y que, bueno, pues que yo más o menos controlaba cómo estaban hechas las prendas. Él me llevó a, a la sala de restauración donde trabaja. Me están restaurando todos los vestidos que se van a exponer o que llegan nuevos al museo y que llegan en un estado pues, que necesita restauración y tal. Me estuvo enseñando varios vestidos y tal. Y claro, yo cuando vi los vestidos, eh, enseguida le dije, eh, ¿los puedo tocar con guantes? Claro, pues unos guantes de, de algodón que hay que tocarlos siempre con muchas precauciones. Y me dijo, ¿los puedo ver por dentro y tal? Me dijo, sí, sí. Entonces empecé a mirar por dentro y, les, y, dije, y le empezaba yo a explicar. Digo, mira, sí, aquí va, van. Esto de frunce, va hecho con tres con tres pasadas de hilo. Este está esto normalmente se refuerza siempre con organza, el corpiño va hecho así y así. Bueno, el vio que de repente claro, yo sabía cómo estaban hechas las prendas. Y, y me dijo, pues creo que sería interesante que trabajases, o sea, que, que colaborases con nosotros. Y, y entonces me puso en contacto con, con Yone, con Yone de Felipe, que es la, la persona que lleva todo el tema de educación en el museo, la que lleva todos los cursos que se hacen. Se hacen muchos cursos en el museo, tanto para, para profesionales como para niños, como para, bueno, hay un montón de actividades educativas. Y, y me propuso hacer unas masterclass sobre, en principio las enfocamos más a modelaje, que era lo que yo, como es lo que yo más trabajo. Entonces, las primeras masterclass que hicimos, eh, lo que hacíamos era modelar uno de los, eh, de los trajes que, que, se, que estaban en la, en la colección del museo. Eh, pero en el, dentro de la clase de, de modelaje, eh, yo siempre... Eh, introducía una pequeña parte sobre técnicas de costura, sobre cómo estaban realizadas algunas, algunas prendas y a la gente de esta parte le gustaba mucho. Entonces decidimos al final concentrar el curso en la masterclass en, en técnicas de costura, porque realmente eh, clases de modelaje hay más, hay más métodos, más personas que lo hacen y sin embargo las técnicas de costura de Valencia realmente es lo que ellos pretenden mantener y, y y difundir para que se sigan conociendo. Entonces, eh, bueno, pues a partir de entonces empecé a hacer esos cursos y ya llevo más de cinco años. Este año hemos tenido que parar en principio por el tema de este tema de la epidemia que nos ha tenido parados, pero, pero lo tenemos pendiente de retomar para, para ver si este verano podemos eh, continuar con ello y, y volver a hacerlo. Y ese de técnicas de costura es el que hice yo, el que fui sí. a hacer, que me gustó mucho, ¿no? Que hacíamos el, el bustier interior. Sí, tú estuviste en el de, en el de modistería, en el de. En el sí, de, sí, de, mo de Fantasía o modistería, que es la, la parte de hacer vestidos, que hicimos un bustier y un trapeado con tafetán. Y... Sí. En el que aprendemos a hacer ese corpiño. Sí. Y luego hay otro, hay, dos, hay otro que es de sastrería, en el que aprendemos cómo se hacían las chaquetas. El, pues el, lo que te he dicho antes, del cuello picado a mano, mm. para, para que tenga su forma y todo. Y, y bueno, y este, de hecho, este año, eh, en este 2020, la idea era ampliar y hacer cuatro cursos, hacer eh, dos de, digamos, más pequeños, como los que eran de fin de semana. Y luego hacer unos en el en verano de cinco días más intensivos para hacer una prenda completa y tal. Pero de momento no sabemos si se podrá hacer algo o no por el tema de, del COVID. Eh, estamos esperando a ver cuáles son los, los protocolos de sanidad que define el gobierno vasco y ver qué es lo que podemos hacer y lo que no, porque a lo mejor si sí hay una parte que podemos hacer online también. Otra parte a lo mejor se puede hacer presencial, pero de momento todavía no lo sabemos hasta que ya te digo hasta que se definan los protocolos de actuación de, en, en estos casos. Ya. <coughs> igualmente tú también ahora vas a hacer eh, cursos también, por ejemplo, inspirados ¿no? en, en volúmenes de Valenciaga y vas a dar uno en Eometric, ¿no? Por ejemplo, sí. en el centro de Eometric. Sí. sí eh, eh, yo a bueno, aparte de. Aparte del, del Museo Valenciaga, eh, yo siempre, ya, ya hace bastantes años, desde 2001 más o menos, eh, ya hace casi 20 años, eh, pues empecé a dar clases porque, me, no sé, pues me llamaban, de repente me decían, oye, me, eh, me, me han dicho que en el, IED, en el IED aquí de Madrid, pues me, una compañera una vez cuando trabajaba en sigla eh, que, está, que necesitan tal, no sé qué, y les he dicho que si que a lo mejor tú podías, o no sé qué, y bueno, me llamaron y estuve unos años dando clases. Ha sido algunas veces intermitente, o sea, he colaborado a lo mejor un curso sí, un curso no, pero siempre he estado haciendo, haciendo alguna colaboración en materia de, de educación. Y, y bueno, yo el, en, en agosto del año pasado eh, dejé de trabajar en Del Pozo. Se, bueno, se, se puso la marca en venta y bueno, pues hubo ahí un tal y bueno, pues de, eh, dejé de trabajar, dejé como todos mis compañeros, vaya, dejamos de trabajar todos allí. Y, y entonces eh, me planeé eh, dedicarme solamente a la docencia, ya no dedicarme a la... Al al taller tanto sino de concentrarme en el tema de docencia porque durante estos años desde que además desde que empecé en el Museo Valenciaga me empezaron a surgir muchas propuestas de cursos. Hay una escuela en, en Granada también, estación diseño, con la que colaboró desde hace ya un montón de años, ocho o nueve años que, que colaboramos. Eh, y ahora en Valencia en, también en Valencia también me llamaron... En Barreira, ¿no? Me llamaron el año pasado de, de Barreira, que, que si sí les podía hacer, en principio para colaborar en un máster de accesorios que tenían, porque querían alguna clase sobre creación de volumen y tal. Y luego este año me llamaron para hacer una, una asignatura de técnicas de alta costura también que, que no, no, tenían, pues no tenían quien se la hiciese allí en Valencia y bueno, pues he estado en el, todo el, el periodo desde septiembre del año pasado hasta enero, eh, viajando de Madrid a Valencia todos los miércoles para, para hacer la clase de alta costura, pero y a la vez ha habido momentos en los que a la vez tenía que ir de Madrid a Valencia de Valencia a Getaria y de Getaria a Madrid porque tenía clase en Valencia los miércoles el jueves tenía una clase en el museo y el viernes tenía una clase en Madrid entonces ha sido ha, ha habido algunos, <laughs> algunas, algunas semanas que era agotador porque era claro levantarme a las 5 de la mañana en Valencia para, para poder llegar a Getaria porque claro, eh, a, para ir a Getaria tengo que ir eh, Valencia-Bilbao en avión eh, Bilbao-Zarauz en autobús y Zarauz-Getaria en taxi o sea, era un... un <laughs> Camino horrible. Pero bueno, eh, la, no podía perder la oportunidad de colaborar con estos centros porque me parece súper interesante y bueno, pues, pues eh, creo que, que merece la pena. Y, y, y cada vez me están llamando de más sitios sí, de, de hecho este año se ha frenado todo por, por, por esto pero por el, el confinamiento pero tenía un montón de proyectos bueno tenía tengo porque eh, la mayoría de ellos siguen adelante lo único pues que se retrasarán y saldrán más adelante uno de ellos por ejemplo una de las propuestas que, que tenía era empezar a colaborar con Neometric con la, el centro de, de formación de Barcelona eh, y, y bueno, pues eh, en principio la, eh, teníamos pensado empezar en abril. no, no se pudo hacer. Eh, se, se canceló esa primera, ese primer curso. pero ahora parece ser que ya en julio, del, el, el 3, 4 y 5 de julio, empezamos con el, con el primer curso y luego tendremos otro en septiembre. y la idea es hacer periódicamente un curso en barcelona. Porque además de Barcelona no tenía ningún centro con el que colaboraba, y bueno, pues eh, ellos me han ofrecido esta, esa posibilidad y, y hemos preparado un, un temario sobre los volúmenes de Valenciaga. O sea, va a ser una clase de modelaje, pero eh, reproduciendo tres, tres modelos de Valenciaga y, y bueno, pues eh, dando dando también algunas pautas de construcción pues eh, la verdad que creo que va a estar muy interesante y de hecho el, el, el curso de julio prácticamente ya está creo que hay una persona nada más que por temas también de movilidad y tal me ha tenido que mover me ha tenido que cambiar el, el, la fecha y se ha quedado en la plaza libre pero vamos en principio está está prácticamente completo el primer curso y en septiembre también hay gente también hay bastante gente lo que pasa que como ya te digo como todo como la gente está un poco descolocada con el tema de, de la movilidad ahora mismo pues, yeah. pues de momento bueno vamos poquito a poquito a poco y luego ya irán saliendo más me imagino que para el año que viene ya irán saliendo más cursos y luego aparte de los de Barcelona pues eh, es, me imagino que, que seguiré colaborando con, con Barreira, con la Politécnica aquí en Madrid sigo colaborando en el primer cuatrimestre del curso. Eh, en, en Granada también con Estación Diseño eh, teníamos previsto un curso y lo hemos aplazado, también hay una escuela interesada en Zaragoza, eh, tengo también un proyecto en, en La Rioja, en la Escuela de Arte de La Rioja. En, 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 tengo un proyecto para León en, la, en, en León al año que viene. También eh, eh, me han llamado también para Santiago de Compostela. O sea, estoy último sí. eh, eh, moviéndome por un montón de sitios. Bueno, ya me alegro también... un montón, me alegro un montón. No, 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 yo estoy encantado porque realmente, como me quería de cara a esto y de repente, sin, tampoco he hecho ninguna ni publicidad, pero al, bueno, en redes a también es verdad que cuando también, publicas que haces un curso realidad, y tal, pues siempre se entera sí. alguien y oye, pues aquí no vienes exacto, y me llaman y bueno, pues lo pues oye, pues sí, pues podemos hacer esto, podemos hacer esto otro, no siempre sobre Valenciaga hay veces que, que se hace cosas, pues eh, también he planteado uno sobre algún modelo de Dior para construir volúmenes diferentes a los de Valencia, pero vamos eh, y luego y luego también he tenido incluso he tenido una propuesta de ir a México a hacer un, un par de cursos allí pero también se frenó por el tema de la movilidad mm. este año entonces o sea, que se ha quedado parado con idea de retomarlo para el año que viene pero pero bueno que digamos que la bueno, cosa, bueno... ahora va a, dar, va a dar un paso internacional Sí, y lo bueno es que yo creo que el interés por estas cosas no caduca, así que, aunque no se pueda hacer en este momento, por lo que pasa, o sea, son cosas que siempre. Exactamente. Hmm. Sí, yo por suerte. Además, veo que. A ver, ¿ahora me escuchas? Sí. Se nos ha ido en un momento la, la conexión. <laughs> bueno, pues digo que eso, que yo creo que está que estamos viviendo un resurgimiento de, del trabajo manual, de la artesanía, que la gente quiere dedicarse más a, a hacer cosas con sus manos. ¿Ves y interés que, en la gente hay? joven, en los que hay en la universidad sí, o en los cursos que ve. Sí, sí, sí. Sí, mira, yo en la, en, la, en la Politécnica, por ejemplo, que es el grupo más grande que tengo, ahí... Eh, Ahí, bueno, la, la, la asignatura que hago en la Politécnica es una asignatura que engloba, eh, se llama lujo y Pretacultur y es un poco para dar respuesta al interés que hay ahora en el mundo eh, sobre en el mundo de la moda por las marcas de lujo, pues eh, la asignatura tiene una parte teórica que la da otra persona, la dan otras dos profesoras, y yo hago la parte práctica. Entonces yo les enseño un poco todas estas cosas que se hacen en los, en los talleres de alta costura, que es lo que le da el valor manual a, a esos artículos y hay algunos, algunos que, que bueno que les parece un poco rollo pero en general la gente tiene mucho interés por aprender a hacer algo a mano y por aprender cómo están hechas las cosas eh, artesanales que tienen ese valor añadido de, de, del trabajo manual que llevan y, y, y gente muy joven gente de pues eso de 20 de 19 20 años que, que que, que se, se ponen por primera vez a picar una o hacer un hoja a la mano, que todas esas cosas pues son cosas que realmente están, se están recuperando. Luego, por otro lado, eh, estamos viviendo un resurgimiento de la sastrería, de la sastrería manual. O sea, cada vez hay más, eh, hay más eh, establecimientos de sastrería que hacen eh, que hacen trajes eh, en algunos casos más artesanales, en otros menos. Hay algunos que de hecho tienen como varias líneas, o sea, tienes varios precios y puedes hacerte un traje a medida pero hecho de una manera industrial o puedes hacerte un traje hecho completamente artesanal a mano con su solapa picada, con sus ojales hechos a mano y, y, y esto yo también estoy viendo un, un, un resurgir y, y te... Y te Gente que se dedica, pequeños talleres que se dedican a hacer ropa media, también estoy viendo que hay mucho, mucho, mucho auge ahora mismo. Pero no en plan marcas multinacionales, sino eh, ya, productos sí, locales sí. y pequeñitos. Sí. sí. Y ya para terminar, eh, volviendo un momento más al tema de Valenciaba, porque tú haces con ellos eh, estos cursos en el museo, uh -huh. pero luego también sí. eh, haces como reproducciones en. En y esto, ¿no? De, de, de diseños que sí, tienen en exposición sí. y, y todo esto. Pues mira, esto fue porque cuando yo empecé a, a colaborar con los cursos, eh, yo les pedí eh, si podría, para documentarme, si podría consultar alguna de las piezas de la colección. Eh, entonces me dijeron que sí, que, bueno, entonces cada, cada vez que yo iba intentaba pedir algunas piezas para algunas piezas que me interesaban. Eh, sobre todo técnicamente para, para poder eh, aprender más todavía de lo que conocía de Valenciaga, porque eh, bueno, nunca, pues, nunca puedo terminar de, de aprenderlo todo. Entonces, eh, bueno, pues yo pedí varias piezas. Entre otras, la primera pieza, la primera pieza que les pedí para consultar era un traje, un traje de chaqueta que había pertenecido a, a Rachel Mellon. Y era un traje de chaqueta del año 1966 que estaba todo confeccionado en una lana azul marino con cuadros blancos, unos cuadros ventana blancos muy finitos. Y era uno de los trajes, digamos, como emblemáticos de Valenciaga. Es un traje que se ha, se tuvo en su momento bastante difusión en prensa y, y, sobre todo, porque el tema de que estaba hecho en un, en un estampado de cuadros, no, no, un estampado, en un dibujo de cuadros muy lineal y todos los cuadros están absolutamente casados. Y entonces, claro, eso me llamó la atención de cómo estaba construido. Entonces, cuando yo investigué sobre la prenda, el, 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 el museo accedió a dejarme, a, a dejarme consultar la prenda. Eh, cuando yo fui observando cómo estaba construida, lo que hice fue traspasarme esa, ese dibujo de cuadros, me lo traspasé a un, a un retor, a un actual, y, y fui dibujando, bueno, dibujándome, fui acotándome más o menos... Eh, cómo estaba construida la prenda. Y, y cuando llegué a mi casa, lo que hice fue eh, trasladar todas las medidas que yo había tomado sobre la prenda, todas, eran todo medidas sobre los cuadros, me las fui trasladando a un papel y reconstruí el patrón original. Eh, con, ese, con ese patrón eh, volví a construir una actual, una glasilla de, de ese traje completo eh, y bueno, pues lo reconstruí y lo di, se lo llevé al museo. Eh, digamos, en agradecimiento a haberme prestado la pieza original para yo poderla consultar. Y bueno, les encantó el traje, les pareció muy buena idea el hacer una reproducción eh, pues, eh, para, poder, digamos, para poder ser más accesible, porque claro, eh, los eh, trajes que tienen allí tienen todos ya unos años, ¿sabes? tienen trajes que tienen ya casi 100 años. Y, algunos, y la mayoría tienen, tienen más de 50, la mayoría de los, años, de los trajes que tienen tienen entre 50, 60, 70 años. Con lo cual, esos trajes se deterioran se, con el uso, con la luz, con, bueno, con, el uso, no, con, el, digamos, con la exposición a la luz, mm. con la exposición al polvo, a los agentes atmosféricos, se va deteriorando. Entonces vieron que eh, había esa posibilidad de, de tener una pieza como un facsímil de la pieza original la cual se podía utilizar para investigación, para, para, para propuestas educativas e eh, incluso eh, de, eh, a día de hoy le, lo que hacen es a veces cuando la pieza original no se puede exponer porque ya ha estado mucho tiempo expuesta y corre un peligro de deterioro, lo que hacen es exponer la copia, exponer la, la actual, eh, aclarando obviamente que es una copia y que está hecha eh, a imagen y semejanza de la pieza original. De hecho, bueno, de a partir de, de este traje que yo se lo, se lo doné al museo, eh, pues ya me encargaron que les hiciese más piezas para, para reproducir, para, para, pues eso, para, to, para estos propósitos de educativos, es, expositivos y tal, que, que ellos necesitaban. Es Y, que bueno, pues, me... a, y, a, y a mí me encanta. Sí. sí. No, que me pareció muy interesante, eh, pues eso, por las por las salidas que tiene lo que has dicho a nivel educativo y que yo no sé si, si esto lo harán en otras marcas, como puede ser Dior, por ejemplo, que aparte de tener sus archivos, no sé si harán luego sus reproducciones, pero es sí. que incluso para conservar eh, ya no solo sí. las formas del patronaje, sino las técnicas de acabados, las reproducirlas y, y, y que eso se conserve. Eh, eh, yo, eh, que yo sepa, en el museo se están, se están utilizando con fines didácticos y expositivos. O sea, eh, se utilizan para ciertas actividades educativas para poder acceder a la, a la prenda y, y ver cómo está hecha, porque todas tienen... Eh, la, las técnicas de la pieza original están reproducidas en la copia están, aunque no es el mismo tejido, es un tejido de algodón pero si lleva una hombrera hecha a mano, pues se hace la hombrera a mano si va picado, se pica igual los ojales están hechos iguales está todo eh, reproducido de la manera más fiel posible, o sea, si hay plomos en la prenda original, hay plomos en la copia y, y bueno pues eh, se está utilizando para esto y en principio funciona bien no sé si hay otras Casas que lo hayan hecho, porque en realidad la, la idea, la propuesta en este caso, no ha surgido de la casa valenciana uh -huh. sino del Museo Valenciaga, que son entidades diferentes, colaboran entre ellos, pero no, pero son entidades diferentes. Y, y lo que sí que sé, por ejemplo, es que tú, como decías precisamente, en la Casa Dior. Eh, Tú sabes que el, el traje más emblemático de la casa Dior es el traje bar, que, que lo, fue en la primera colección de Christian Dior, fue el más, el más fotografiado, y era un traje con una falda de vuelo de, de plisada de lana, y una chaqueta blanquita, bueno, color eh, crema, eh, con la cadera súper marcada, con mm. todos los, digamos, todos los elementos del new look, que era sí. ese, ese, esa cintura muy finita, la cadera muy marcada, el hombro más menudito, bueno, pues... Eh, el traje bar de, de Dior se hizo el que se hizo para la colección, que lo tienen, me imagino, lo tendrán conservado en la casa Dior. Pero luego los museos de moda de todo el mundo se convirtieron en una pieza tan emblemática que los museos de moda de todo el mundo pedían un, un querían tener una, un traje bar. Entonces se lo encargaban a la propia casa Dior, como es una casa que ha seguido en activo. Y entonces hay muchos museos que tienen, creo de hecho que, el, el, que está el, hay un traje bar en, la, en el Museo del Traje de Madrid y quiero recordar que ese traje está hecho eh, en la Casa Dior, pero está hecho a posteriori, no es de la colección original, sino que se hizo una reproducción para que ese museo lo pudiera tener en su fondo. Igual que en ese museo pues, lo, han, lo han copiado para, para otros museos. Y, y luego, por ejemplo, en otra casa, en, eh, cuando yo trabajé en Sibila, hay un vestido de Sivila que es muy emblemático, que se llama el vestido España, y es un vestido de crepe negro que está formado por piezas que en la parte del pecho hay unas piezas independientes, que de hecho tú has hecho un vestido sí, eh, de, de con maestros una reproducción. de costura. Exacto. Pues en ese vestido es un vestido de los más, bueno, yo creo que es el más emblemático de Sibila. Y ese vestido, por ejemplo, cuando se hizo, se hizo justo la temporada antes de que yo entrase a trabajar allí, pero yo colaboré en, digamos, en, la, en, la, en el método de, de producción del vestido. O sea, el vestido se hizo uno, se hizo para la colección y era muy bonito, pero era muy complicado. Reproducir ese, ese vestido. Entonces yo hice un, un patrón, una especie de plantilla para que ese vestido se pudiese hacer en tallas y se pudiese producir comercialmente. Lleva mucho trabajo manual porque toda la parte del pecho en el vestido original va Son engarzado con hilos ¿no? de nylon sí. y... Son hilitos de nylon y es hilo, es hilo de nylon de pescar además. Y, y, se, y es, todo eso se va haciendo a mano. Se ponían las piezas sobre el maniquí y se iba engarzando a mano con hilos para, para que pareciese que estaban pegados sobre la piel. Bueno, pues ese vestido, por ejemplo, de Sibila eh, se, está en varios museos. Y, y, hay, y de hecho se nos pidió para, una, para un museo de Japón que querían uno. Querían tener un, un vestido España y, y nos lo encargaron para reproducirlo. Ya lo habíamos dejado de hacer, pero el vestido, se, el patrón seguía estando y el, y el vestido estaba en archivo. Entonces se, se, se volvió a reproducir para este museo que nos lo pidió. Y, y de hecho, ese, ese vestido se ha, se ha, se ha expuesto en, en muchas exposiciones de, de museos. En el Museo del Traje, que yo recuerde, ha estado expuesto mucho tiempo en la colección permanente y, de, y ha habido una exposición que se llamaba Genio Figura, que también, eh, que también se hizo para esa exposición. Sí, vestido. yo creo que si o sea, mucha que, gente que lo que ve. Es... si mucha gente lo ve incluso. Igual no saben que es de Sibila, pero eh, seguro que, que lo han visto. Sí, sí, sí. sí tienes la. Digamos, eh, tienes como la, la imagen en tu retina y grabada mm. de ese vestido me suena. Bueno, pues ese. Eh, ya digo que hay casas que han han vuelto a hacer eh, clásicos, han reeditado clásicos, simplemente para que algunos museos lo tengan en sus en sus colecciones. Así que, bueno, el, el hecho de reproducir en, en el museo, bueno, este caso es una propuesta privada para ellos, para que ellos tengan su eh, digamos tengan más accesibles a esa prenda para, para las actividades. Pero no lo sé, que si a mí me encargan de reproducir otra cosa, pues lo puedo hacer. O sea, es cuestión de investigar, de, de, de documentarse mm. sobre la prenda y ver cómo está hecha y se puede reproducir, todo se puede, todo se puede hacer. Mm. Es que, que... Es que... Y para sí. mí fue un trabajo muy, muy interesante porque aprendí mucho, claro. Sí, me parece, no sé, una manera también muy bonita de, como de reenfocar la, la profesión de... Pues de o patronista o dentro de, de lo que engloba o de... no sé. Eh, sí, eh, bueno, a, a ver, eh, a mí también me han mandado muchas veces reproducir cosas no tan yeah. glamurosas, <laughs> todos sabemos. Que hay gente que le gusta mucho algunas cosas y dice pues yo también la voy a hacer y para qué la voy a hacer de nuevo si ya está hecha entonces a mí me han mandado copiar cosas muchas veces me han encargado copiar cosas y hay veces que he tenido que aceptarlo porque no me quedaba otra ya. entonces bueno pues mmm, me parece mucho más eh, digamos como un, un propósito mucho más bonito el hacerlo por eh, mantener un legado de, de prendas eh, claro claro que, que nos pueda yo por ejemplo como sigo yo sigo con mi con mi interés eh, por valenciaga y, 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 y sigo aprendiendo y, y sigo pues eso y cuando puedo pues tengo alguna pieza de valenciaga eh, original que, que he comprado y eh, a ver un momento ahora ahora ¿me oyes ahora, ahora sí que tenías eh, que tienes alguna pieza eh, de, de valenciaga original tengo alguna pieza de Valenciaga. Bueno, tiene, te, tuve un traje de chaqueta que lo doné al museo, que lo compré y lo doné al museo y tengo un conjunto ahora de, de chaqueta y lusa que lo compré hace poco y, y que me ha servido pues para investigar pues cómo está construido el patrón. Es un patrón muy sencillo, pero realmente he trabajado de una manera muy inteligente. Y de hecho eso me ha llevado a, a plantearme el, el extraer patrones, por ejemplo. En, en San Sebastián eh, hay una persona, Mario Emilas, que ha escrito un libro, eh, el, su padre trabajó con Valenciaga, fue sastre, cortador de sastrería en Valenciaga, y escribió un libro que se llama Valenciaga mi jefe, que es un libro escrito en memoria de su padre, que es muy interesante. Eh, este libro pues, cuenta cómo era trabajar en el equipo de Valenciaga, cómo era... Bueno, pues eh, yo a ella la conozco, pues a través de nuestro interés, pues nos terminamos conociendo y, y bueno, pues eh, en, ella me dio la oportunidad de eh, acceder a algunos patrones que su padre conservaba, su padre ya falleció, pero ella me dio la oportunidad de, de acceder a algunos de esos patrones que su padre con, conservaba de Valenciaga y me dejó reproducir algunos de ellos eh, y yo los tengo como una colección como... Obviamente, para utilizarlo como con, con fines educativos. Y, eh, y también he lanzado la propuesta, por ejemplo, a la colección López Trabado, que es una colección de, de alta costura. Su dueña es, es amiga mía y, y bueno me ha dicho que, que sí, que en, que en algún momento lo podemos hacer, reproducir algunos de los patrones para. Eh, es una persona también, Lidia, Lidia García, que es la, la dueña de la colección López Trabado, es una persona muy, muy implicada también en el tema educativo, está colaborando también en, haciendo conferencias, eh, ella más en, a nivel teórico, pero, pero cuando le ofrecí me dijo que, que sí, que lo, que lo podemos hacer porque le parece muy interesante que la gente aprenda de, del pasado, es aprender de, de la historia de la moda. Claro. Y aparte el... Eh, la moda española, no solamente o sea, aparte del presente que hemos podido tener de que siempre hay marcas españolas que están trabajando muy bien, que están funcionando muy bien en Japón, que están funcionando muy bien fuera de España también, aparte de, de los archiconocidos Inditex y, y Mango y tal, eh, hay marcas pequeñas que están funcionando muy bien y, y, no, y no, no es nuevo. O sea, de, en los años 50 eh, España exportaba alta costura a Estados Unidos. Pertegaz, Pedro Rodríguez exportaban, vendían fuera de España, muchas marcas más también. Eh, bueno, pues todo ese legado eh, es eh, una de las maneras de, de que se mantenga, es pues, los museos con las colecciones privadas de, de alta costura. Y si queremos mantener no solamente lo que son las piezas originales, sino queremos también aprender de, de, esa, digamos, de esas prendas para. para Incorporarlo para, eh, para eh, poder elaborar cosas en el futuro, está muy bien tener una, una base de datos, un, un sitio de donde poder aprender de los clásicos. Y entonces, eh, esto creo que, es que, que lo voy a intentar, eh, digamos, promover para, para hacer como un fondo, a lo mejor de, de, de piezas clásicas de algunas casas de, de alta costura eh, en las que se puedan. Pues eso, que se puedan difundir para que la gente aprenda de ellas. Y, y, pues sí, es, es, y, y, sería súper interesante. Sí, porque yo, por ejemplo, una de las cosas principales, cuando yo empecé a aprender moda, una de las eh, carencias mayores era que. Eh, ya te digo que esto fue en los años 80, cuando yo empecé a aprender. Y las casas de alta costura, como te dije, casi todas habían cerrado, prácticamente todo había cerrado en los años 70. Entonces nos costó mucho aprender a hacer ciertas cosas, porque se habían casi olvidado. Había gente que, las, que todavía las sabía hacer, pero, pero costaba mucho aprender y costaba mucho eh, eh, saber cómo estaban hechas ciertas cosas, pues porque se estaban perdiendo, se estaba, estaba agonizando. Y, y por suerte, pues... De una manera se, se volvió a, a, a conseguir que resurgieran. Eh, también, obviamente, en eh, instituciones como el Museo Valenciaga, el Museo del Traje, que se abrió después en Madrid, eh, el museo, lo que es el Museo del Diseño de Barcelona, que antes se llamaba Museo Textil e Indumentaria, que estaba en el barrio gótico, pues eh, ha habido instituciones que han conservado ciertas cosas. pero... Yo creo que lo interesante de, de estas colecciones no es que se mantengan en una vitrina para que las podamos claro. ver de vez en cuando, sino que de todo eso se pueda aprender y eso se pueda utilizar para que, para que eh, mejoremos y, y salgan nuevas cosas cada vez eh, a lo largo de, de la historia. Tiene, esto se tiene que ir, que ir renovando. Totalmente de Así acuerdo. Que... Y, sí, y ya con esto acabamos. Sí. Ya, sí. ya te dejo que te sí sí. <laughs> Sí. Bueno, yo la, la verdad que he encantado de hablar con estas cosas porque hay, hay, son temas con los que hay, mis amigos muchas veces se aburren y hay hay, hay veces que necesitas hablar con alguien y, y extenderte un ratito en, en cosas que, que a una parte de la población nos interesa. Sí, yo, yo sabía que, que esto se iba a alargar porque, bueno, normalmente hago las entrevistas e intento que duren pues entre 50 minutos y una hora. Pero sabía sí. que como en realidad este es un tema que a mí también me interesa mucho, que Los se te... iba a alargar. Es... Entonces... Sí, sí, sí. <laughs> pero bueno, no está de más. Luego ya lo tendrás que acortar un poco, adaptarlo, imagino. <laughs> pero, pero bueno, eh, lo importante es que la gente siga manteniendo el interés por esta profesión y, y, <laughs> que, siga, y que siga incorporándose sangre nueva a, a, al, a la profesión de la costura sí, yo creo que, que también escuchando cosas así creo que, que contribuirá a que a que les dé más interés. Pues, pues nada, que eh, solo he que muchas gracias por, por contar conmigo y que, que un placer hablar de estos temas siempre. Gracias verdad. a ti, gracias a ti. Bueno, pues nada, me alegro mucho de, de verte de nuevo y bueno, esperemos que nos, que nos veamos más veces, ¿vale? Sí, yo tengo pendiente el de sastrería. Pues sí, a ver si, se retoma, si retomamos las actividades todos y, y nos volvemos a ver por allí, ¿vale? Vale. Venga, pues nada, un beso muy grande y, y hasta pronto. Hasta luego, un beso. Y aquí acabamos con el episodio 5, si sí, esto se nos ha ido un poco de las manos, pero es que estábamos hablando de patronaje y costura, ya sabéis lo que me gustan a mí estos temas, así que esto en realidad estaba predicho. Pero ahora sí, ponemos punto y final, si queréis escuchar este episodio, si queréis consultar las notas del programa, si queréis escuchar episodios anteriores, podéis acceder a patercos.com. Es mi academia de patronaje y confección online, porque sí, yo también tengo que, que vivir de algo. Y ahí podéis encontrar, si bien os gusta el mundo de la moda en general, pero queréis poneros en una perspectiva un poco más práctica, encontraréis un montón de clases e información sobre patronaje y costura. Nos despedimos y os dejo mi gorrilla verde para que me deis valoraciones en iTunes, unas estrellitas en iVoox, e comentarios, lo compartáis, porque cuanto más gente escuche esto, pues a ver que esto no lo hago por mí, o sea, yo ahora mismo voy a buscar a esos grandes invitados, pero cuanto más gente lo escuche lo que pasará es que van a venir ellos aquí a llamar a la puerta y eso os va a beneficiar a vosotros nos vemos en el próximo episodio